Hola, muy buenos días. Hoy 2 de noviembre de 2023, Día de Muertos. Esperemos que se encuentren muy bien este día y el día de mañana y que, bueno, pues puedan acompañarnos también hoy y mañana en este noticiario Momentum, esta alianza de Rompeviento y Pie de Página. Gracias, gracias que están aquí esta mañana. Y bueno, pues este día no hubo conferencia de prensa. El presidente avisó el día de ayer que se reactivaría el día de mañana, 3 de noviembre. Y bueno, pues iniciamos un poquito antes de lo habitual. Después casi siempre iniciamos cuando está terminando la conferencia de prensa y hoy iniciamos, bueno, antes porque no hay esta mañanera desde Palacio Nacional. Bueno, pues vamos a iniciar inmediatamente, vamos a ir directamente con el periodista Ernesto Ledesma, que está haciendo una cobertura especial desde Cisjordania. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para presentarles aquí la cortinilla y regresamos con ustedes. Muy buenos días, Ernesto. Muy buenos días. Muy buenas tardes por allá. Pues cuéntanos, Ernesto, ¿cómo va todo por allá? Gracias, Violeta. Gracias y gracias ahí a la audiencia que nos está acompañando. Pues seguimos haciendo los recorridos por varios poblados de Cisjordania, Violeta. Y hoy tenemos entrevistas, testimonios. Avisamos que el primero de ellos son dos testimonios muy crudos, particularmente uno de ellos. Pero los dos testimonios crudos de pues gente de Gaza, palestinos de Gaza que están pues acá están en esta parte de Cisjordania, y esa entrevista pues la hicimos cuando estuvimos en Ramala. Así que vamos a presentar, le avisamos que en verdad son testimonios bastante crudos. Pero es precisamente los testimonios de un genocidio. Estos dos testimonios que vamos a presentar. Y posteriormente una entrevista, Violeta, también muy, muy interesante, que creo que arroja muchas luces para entender la situación de acá de Medio Oriente entre Palestina e Israel. Pero primero vamos con estos dos testimonios. Testimonios de un genocidio en Cisjordania. Vamos a escucharlos. Yo soy el primo. Haitham, inta usmak Haitham, o inta es usmak habibi. Maher. Maher es el de azul y este es Haitham. Son primos. Ulad Am. Son primos de parte de padre. ¿Cuánto tiempo lleva acá en Ramallah? Haitham, ¿cuánto tiempo lleva acá en Ramallah? Lleva 4 años aquí, en Ramallah. ¿Qué es lo que Él vino también de un tratamiento para hacer un tratamiento médico, pero se quedó aquí y encontró trabajo para poder darle de comer a la familia. ¿En qué trabajaba acá? ¿Qué trabaja acá? Trabajador, obrador. Es obrero. Es un obrero, sí. ¿Y tiene familia allá? ¿Qué familia tiene allá? وإيش العيلة اللي عندك إياها في غزة؟ عندي طفلة طفلة أنابيب إجتني بعد سنين وأشتغل هون وزوجتي استشهدت وأمي استشهدت ونسوان إخوتي استشهدوا وأولاد إخوتي استشهدوا وبنات عمي استشهدوا وأولاد عمي استشهدوا كلهم راحوا الحمد لله. ومرتك كمان كلها؟ مرتي الله يرحمها وصفت بنتي الطفلة الوحيدة طفلة الأنابيب
موجودة لحالها. Toda la familia también son mártires, murieron, la mamá, la esposa, los primos, los sobrinos, las خوات كمان. ماليش خوات، اخوي مصاب، اولاد اخوي، نساء اخوتي استشهدوا، بنات عمي ونساء اولاد عمي اقارب 30 35 شهيد. Él no tiene hermanas, pero las esposas de los primos, los sobrinos, todos murieron. Nada más quedó una niña, la hija de él, que la hizo ahí cuando nacen de los tubos. O sea que le sembraron la niña. Pero la mujer de él también falleció. 30, 35 personas de su familia fallecieron. أمي حتى الآن ما لقوش جثمانها. أستورا لما ما أنا لن كنت رأى. مكان اللي نروح نقرأ لها الفاتحة نشوف. أستورا ما أن كنت رأى لما ما ده. الصواريخ اللي نزلت. Parece que se desp se se desplomó se no la encontraron a la mamá de él. ¿En qué colonia de Gaza son? ¿Qué barrio de Gaza? بأني حارة بغزة. في خان يونس حارة الأخرس. En خان يونس. De la familia Al-Ahras. ¿Qué información tienen de ese lugar en los últimos días? وشوك الولتم عن الحارة بآخر فترة. بيوت 10 بيوت دمرت نزلت طوابق 4 طوابق خمس أيام بيفحروا بديهم فيش معدات بدوروا على الأشلاء إذا لقوا لهم إيد رجل رأس بلموهم على بعض أساس يعرفوا هذا إنسان وهذا مش إنسان اللي لقوه واللي ما لقوهش أحكي لك العوض فجأة الله خلص راح طبعا كلهم أطفال muchos niños cayeron 10 edificios de 3 y 4 pisos hay gente que se encontró y hay gente que no están buscando desde hace 5 o 6 días y claro que están buscando con la mano no tienen cómo sacar de las ruinas no tienen cómo sacar, si no saben si hay muertos o todavía no. طفل هذا مقاوم. Ese es un luchador. هذا قائد. Ese es un comandante. هذا قائد. هذا مقاوم قائد قصفته إسرائيل. وأطفال هاي المقاومين. Esa. هاي القيادات اللي بتروح. هذا توفى. هذا شهيد. استشهد. شهيد. Este es un mártir. ¿Acaso lo ven como un comandante o un luchador? ¿Quién es él? Min Hue. Este es mi hijo. El sobrino de él. Es mi sobrino. Nosotros no somos políticos, pero Azal, no tengo ni armas, ni tengo fuerza, ni tengo poder, ni tengo nada. شوفي كلمة ثانية أعزل يعني احنا مش بدينا حاجة احنا مش احنا مواطنين así como cuando uno tiene una ametralladora y va a matar a una persona que no tiene nada مدنيين civiles somos civiles احنا مش سياسيين no somos políticos السياسة إلها ناس والمواطن إله لحاله أنا مش مسؤوليتي أنا برضك ماشي ابن فلسطين بدافع عن فلسطين بدعائي بصلاتي بس في النهاية برضك ابني غالي عندي أنا ابني وأبوي وأمي وأخوي ابن عمي برضه غاليين عندي أنا. Claro que yo soy civil. لما فقدتهم محدش هيعوض لي إياهم. Yo soy civil. Yo no ni lucho ni nada. Yo también tengo mi vida. Pero cuando pierdo a mi papá y a mi hijo y a mi familia, ¿quién me va a dar algo en vez de ellos? ¿Quién me los va a dar? Nadie. ¿Quién me va a compensar? Esa es la palabra también de compensación. ¿Quién me va a compensar? ¿Qué es lo que pide? ¿No? ¿Qué es lo que pide? شو بتطلبوا قبل شو بكيتوا تقولوا وقف الحرب؟ شو انتوا طلباتكم يعني شو؟ نطلب نوقف الحرب. Que pare la guerra. اللي ضايل اذا ضل حدا. Para ver si podemos ver lo que quedó. مش عارفين اللي ضايلين ماتوا عايشين استشهدوا. No sabemos si quedó alguien, quedó algo. محاصرين فيش مي شربة مي بدوروا على مياه المجاري يشربوها. No hay agua, están buscando las tuberías para tomar agua. رعب،
خوف horror miedo في النهايه بدنا نطمن على اهالينا على ضيلين على اولاد عمنا على جيراننا على قلنا حدا من ريحه اهلنا موجود por si las moscas queda alguien de la familia de los vecinos alguien que nosotros veamos que tienen que ver algo con nuestras familias si siguen vivos بقول لك يا انا انا ايش بدي انا كل جدري راح كل بيتي راح كل اهلي راحوا لا مرة ولا ولد ولا ام ولا اخت ولا حدا ضل yo que voy a ولاش حدا si todas mis raíces acabaron con ellas no me quedaron ni mi mamá ni mi hermana ni un hijo ni un primo ni nadie ¿qué es lo que voy a decir? انا متغرب عشانهم انا عجب لهم لقمه عيش yo salí de la casa para traerles de comer من حماس من اسرائيل وينهم عنا قبل لا يصير هذا كله كان جابوا لنا شغل واكل كان متنا معهم Si hubiera tenido yo la oportunidad de quedarme en Gaza, muero con ellos. Me estás hablando de Israel y me van a hablar de Hamas. ¿Para qué? ¿Cuándo sucedió eso? ¿Cuándo perdió a su familia? Anton está shadu. 4 días. En 4 días murieron todos. Hace 4 días. ¿Él dónde estaba trabajando? ¿En tu buen conto acta? No. ¿En tu en علاج انا جيت اتعالج من مرض السرطان وضلتني هنا عشان اجيب لقمه العيش للاولاد. Él tiene una enfermedad que tiene que ver con cáncer y estaba aquí haciendo un tratamiento. Y para también trabajar, para poder darles de comer a la familia. ¿Cuándo perdió una pierna? Les Israq Maptura. من مرض السرطان. del cáncer. ¿Cuándo perdió una pierna? وقديش صار لها؟ 3 سنين 4 سنين. 3-4 años. Hace 3-4 años. ¿Qué mensaje le mandaría al mundo? عندك رسالة توديها للعالم؟ بدي رسالة، ليش حدا بعت رسالة عشان انجده؟ وقف اطلاق النار. عشان نعرف نشوف قبورهم نروح نزورهم ما شفناهمش paren la guerra para que por lo menos pueda ir al cementerio a visitarlos no me quedó nadie Bueno, pues estos son testimonios. Usted disculpe que son la crudeza y la dureza de los niños, pero es precisamente por las familias de Gaza. Las familias de Gaza que están ahora en esta situación, pues mucha gente que no pudo y que no puede regresar, están viendo de todas las maneras posibles poder regresar a sus casas y claro que son testimonios pues difíciles, muy difíciles de digerir. Y bueno, pues Violeta, son testimonios que cuesta mucho trabajo asimilar, porque finalmente lo que son y lo que ilustran y retratan, pues es precisamente este genocidio a cielo abierto, donde tienes testimonios, estas familias, estos hermanos, pues han perdido 37 miembros de su familia en la última semana, y pues como este otro joven, ¿no? Señor joven, que pues perdió a la esposa, perdió a los hijos, perdió a la madre, perdió al padre, perdió a los primos, perdió prácticamente a todos, ¿no? Entonces, claro, son las crudas realidades, y es traer a Gaza a otros lugares. Porque finalmente es eso, ¿no? Los que no pueden hablar o los que no podemos escuchar que están en la franja de Gaza, pues los acaba de escuchar usted, otro familiar, otro miembro, otro palestino
Y como esta historia, pues hay un número indeterminado y todavía incuantificable en estos términos, Violeta. Pues durísimo los testimonios, Ernesto, y pues como dices tú, ayer comentábamos y también hoy vemos que es nota en Al Jazeera, viene en primera plana y están en los portales de ellos estos 9.000 muertos que hay, que sigue habiendo todos los días, y decíamos ayer los niños y no dejaremos de decir eso. Y vemos que los ataques se intensifican, Ernesto, ¿no? Vimos a antier que fue atacado un campo, el principal campo de refugiados, y el día de ayer continuó también el ataque. Pues esto no para, y así como pues estos testimonios, pues hay 9.000 muertos y miles de familias también que están afectadas, Ernesto. Pues sí, y Violeta, finalmente esto es lo que pues estamos intentando presentar, Violeta, que explica por qué hay una reacción del pueblo palestino frente a estas atrocidades. No es la vez primera que personas pierden a familias enteras en la Franja de Gaza, en Cisjordania. Y en varios territorios palestinos, pues bueno, pues esta historia se sigue repitiendo una y otra vez. Lo que sucede es que ahora con lo que está sucediendo en Gaza, pues el mundo entero está presenciando ahora sí un genocidio a cielo abierto. En la manifestación que comentábamos, Violeta, que habíamos cubierto cuando estuvimos en en Ramallah, había una. Tuvimos una entrevista con un activista defensor de derechos humanos y que fue candidato por Fatah para el Parlamento aquí en Israel y Palestina. Y es una entrevista bien interesante porque nos parece, Violeta, que coloca en una dimensión más profunda de alguien que ha estudiado y que ha luchado, que ha estudiado la historia, que ha vivido que ha vivido y participado en la historia del pueblo palestino, y que nos cuenta nos coloca algunos puntos. Le preguntábamos, por ejemplo, ¿quién puede parar la guerra? Le preguntábamos, ¿qué es Hamás? ¿Cómo definir a Hamás? Y nos parece que coloca varios elementos que a todas y a todos nosotros esperamos que nos aporte más elementos para ir comprendiendo esta compleja y crudísima, crudísima realidad que hay acá en Medio Oriente con el pueblo palestino y con el gobierno de Israel. Así que vamos a escuchar, Violeta, esta entrevista y regresamos con ustedes para ir despidiendo también mi intervención por acá. Buenos días, muchas gracias por darnos la entrevista. Buenos días. Buenos días. Si pudiera usted identificarse, quién es usted y en dónde está trabajando actualmente. إذا بتقدر بس تعرف على حالك وتقولنا إنه حالياً وين بتشتغل شو شغلك. أنا اسمي عصام العروري. بصنف حالي مدافع عن حقوق الإنسان. بشتغل في مركز القدس للمساعدة القانونية. Se llama Isam El Aruri y trabaja en una organización que defiende los derechos humanos. ¿Es Ajri Secular? في مركز القدس للمساعدة القانونية. مركز القدس. للمساعدة القانونية. En un centro que se llama Centro de Jerusalén para el Apoyo Legal. Ya, entonces trabaja en Jerusalén, no en Ramallah. No, la organización se llama. Ah, y él trabaja aquí en Ramallah. Sí. Ok. ¿Por qué están aquí? ¿Cuál es el llamado que están haciendo Naciones Unidas? ليش انتم هون موجودين وشو الرساله اللي بدكم توصلوها على اليو ان؟ احنا اليوم عندنا رساله واحده. وقف العدوان فورا. كل 10 دقائق يقتل طفل في غزه. وكل ربع ساعه تقتل امراه. وكل ثلث ساعه يقتل رجل في قطاع غزه. Estamos aquí nada más para decirles que paren lo que están haciendo en Gaza.
porque como ellos saben, cada 10 minutos muere un niño, y cada 15 minutos muere una mujer, y cada 20 minutos está muriendo un hombre. ¿Identifican este ataque a Gaza como el ataque más feroz, más fuerte que ha habido contra Gaza? ¿Qué llamado le hacen también al mundo entero? ايش اللي انت ممكن الرساله اللي بتحب انه توصل للعالم هل بتعتبر انه هذا الضرب اللي عم بيصير على غزه هذا اوحش شيء صار اقوى شيء ولا شو رايك اللي صار على غزه هو اقوى هجوم وحشي منذ النكبه سنه 1948 هذا يخترق كل المعايير الدولية وكل قوانين الحرب ويرتقي إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة. Lo que está pasando ahora en Gaza es lo más horrible y lo más fuerte y lo más feo que pudo haberle pasado a los palestinos desde 1948. Y lo que se está haciendo ahora es algo que está partiendo todos los derechos humanos. Y hay otras cosas que no pude ahora decir, pero es algo así, se lo digo después. بدأت الإبادة بإعلان المسؤولين الإسرائيليين أن الفلسطينيين حيوانات بشرية. Empezó el genocidio cuando el Estado israelí dijo que los palestinos son animales. وقطعوا المياه، قطعوا الكهرباء، قطعوا الدواء. No hay agua, no hay medicina, no hay electricidad, cortaron todo. هجروا أكثر من نص السكان. Sacaron a la mitad, a más de la mitad de la popularidad de la población la sacaron de sus lugares. وقصف بدون تمييز. Y están atacando sin hacer ninguna diferencia dónde y quién. القوة التفجيرية للمتفجرات اللي ألقيت على غزة حتى الآن تعادل مرة ونص من القنبلة النووية اللي ألقيت على هيروشيما. La bomba que tiraron en Hiroshima, no. Si amontonamos todos los bombardeos que hicieron en Gaza, es uno y medio de la bomba que tiraron en Hiroshima. وكل قطاع غزة بمساحة هيروشيما. Y toda Gaza, si vamos a decir de cuánto de grande es tal como Hiroshima. ¿De la población? ¿En población o en territorio? En territorio, 350 kilómetros cuadrados. في الدول الكبيرة زي أمريكا وربما زي البرازيل هذه مساحة مزرعة. En el Brasil o en los Estados Unidos, 360 kilómetros es nada más una granja. في منطقة فيها أعلى كثافة سكانية في العالم. Claro que la población es la más alta del mundo. En Gaza. فيش مكان يختبئوا فيه الناس. ¿Dónde se van a esconder? No hay dónde. واليوم هناك خطر وشيك انه تتوقف مولدات الكهرباء بسبب عدم توفر الوقود لانه فيش كهرباء، بيشغلوا موتورات. Y claro que no hay electricidad así WhatsApp, pero el poco de gasolina que tienen, si se acaba el fuel, ¿de dónde van a la gasolina? La gasolina no van a poder seguir operando. كل المربوطين على أجهزة التنفس الصناعي، كل الأطفال اللي في الخدج اللي في الحضانات، كل اللي بيعتمدوا على الأكسجين واللي بيغسلوا الكلى معرضين للموت الفوري، هذا حكم بالإعدام عليهم. Están condenados a morir los que están haciendo diálisis, los que están con la máquina de oxígeno, los que están en los hospitales y dependiendo de algo que tenga que ver con electricidad. Ya están condenados a muerte. للأسف رسالة العالم الغربي لنا إنه حقوق الإنسان للإنسان الأبيض، حقوق الإنسان للشمال، الإنسان اللي في الجنوب والناس اللي مش بيض ما لهم مش حقوق. Pero parece que los derechos humanos que están hablando de él, los derechos humanos que los hombres blancos hablan, parece que no son para la gente no blanca, parece que no son para la gente del sur, parece que no son gente como nosotros. القضية الفلسطينية هي الاختبار الحقيقي للإنسانية. La cuestión o el قضية شو بالإنجليزي؟ Cause. Ah, la causa palestina es شو اللي قلته؟ القضية الفلسطينية هي it is a test for the human conscience. هي اختبار للضمير العالمي. Sí, sí. La cuestión palestina
es el mejor examen para la conciencia humana. ¿Quién puede detener a Netanyahu, al gobierno de Israel? Ningún que ni wakif Netanyahu o el gobierno de Israel. أولاً جزء كبير من اللي بصير هو دفاع نتنياهو عن سلطته عن بقائه في السلطة لحماية حاله من محاكم الفساد. Lo que está haciendo él ahora, Netanyahu, es defenderse a sí mismo, a él mismo, porque él no quiere que lo condenen por ¿es معنى فساد? Corruption. Porque él no quiere que lo condenen por todos los actos de corrupción que tienen contra él. هناك قوة واحدة في العالم تستطيع وقف نتنياهو هي الولايات المتحدة. La única fuerza que puede parar a Netanyahu son los Estados Unidos de América. لأنه هو يحارب بأسلحتها وبالذخائر وبأموالها وبقوتها العسكرية واستخباراتها جابت نص الأسطول الأمريكي وضعته مقابل شواطئ إسرائيل. Porque el Estado israelí no hubiera podido hacer lo que está haciendo sin las bombas, sin la gente, sin la ayuda, sin la ayuda, sin el apoyo, sin todo lo que tienen de los Estados Unidos. والولايات المتحدة مسؤولية بنفس القدر عن هذه الجرائم. Y también los Estados Unidos tienen la misma responsabilidad que tienen aquí sobre los crímenes que están pasando. بايدن رئيس أكبر دولة في العالم بأخذ أكاذيب نتنياهو وبروجها. Biden, que es el presidente de uno de los estados más grandes del mundo, está cogiendo de Netanyahu las mentiras y las abre. Y las abre. ¿Qué es su opinión de lo que hizo Hamas al disparar hacia? ¿Su رأيك باللي عملته حماس إنه هجمت على الدولة الإسرائيلية؟ يعني اولا حماس نشوء حماس هو رد فعل على وجود الاحتلال. El establecimiento, primero que todo, el establecimiento de Hamas es porque tenemos la ocupación. احنا بنقول انه ايضا حتى حماس في كفاحها يجب ايضا ان تراعي معايير القانون الدولي الانساني. Y hasta Hamas, que está ahora luchando, ellos también tienen que darse cuenta de la legislación. Sí, o sea que tienen que luchar, pero teniendo en cuenta los derechos humanos. ولكن محاولة إسرائيل والولايات المتحدة وصف حماس بأنها ISIS. Pero lo que están haciendo el Estado israelí y los Estados Unidos, diciendo y comparando Hamas con ISIS. Con un grupo terrorista, ISIS. Con ISIS. Con el grupo terrorista ISIS. لأنه حماس لها جذور في المجتمع الفلسطيني. Pero Hamas tiene raíces en el pueblo palestino. وبرأيي إنه لما حطوا هدف القضاء على حماس إسرائيل حطوا هدف مستحيل. Entonces cuando ellos pusieron como si fuera un gol de ellos acabar con Hamas, eso es imposible. حاولوا ذلك في الماضي والجيل. اللي بحارب إسرائيل اليوم هو الجيل اللي نجا من حرب 2008 ومن حرب 2014. En todo caso, los pelados y los muchachos que están ahora luchando son los que nacieron en el 2008 y 2014 cuando ellos también dijeron que van a acabar con Hamas. وإسرائيل جربت اغتيال قادة حماس، اغتالت أحمد ياسين، واغتالت عبد العزيز الرنتيسي، واغتالت إسماعيل أبو شنب، اغتالت العديدين من قادة حركة حماس. Él también dice que el Estado israelí trató en el pasado acabar con los líderes de Hamas, así como Ahmed Yassin, عبد العزيز الرنتيسي, إسماعيل أبو شنب, وعشرات. Y dieces de ellos. ووضعت في السجون الآلاف منهم. Y metió en las prisiones miles de Hamas. بس لم تقضي على حماس. Pero no acabó con Hamas. حماس مش عمارة ممكن تهدمها أو 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 مربع سكني. Hamas no es un edificio que puede tumbar y tampoco es un cuadrado de casas. الأجيال إذا إسرائيل بتفكر إنه بهذه الطريقة بتقضي على حماس زي ما صار بعد 15 سنة إنه الجيل اللي نشأ واللي فتح عينه على حرب 2008 هو اللي بحارب فيهم اليوم يحضروا حالهم انه بعد 15 سنه من الان
يكون في جيل جديد راح يكون اقسى واقوى في حربه معهم. Si siguen haciendo lo que están haciendo el Estado israelí, tienen que saber y tienen que reconocer que las generaciones con el tiempo cambian y cada vez son más fuertes. Los que están haciendo ahora esa lucha son los de 2008, la generación que nació en el 2008. Entonces, cuando nazcan ahora, que estén preparados para de aquí a 15 años, otra vez va a haber algo. وعلى إسرائيل أن تقرر إذا كانت تكون هي دولة عدوانية ولا بدها تقبل العيش في هذه المنطقة. O Israel también tiene que decidir qué es lo que quiere estar. Estar un estado, ser un estado enemigo en esta zona o vivir, quiere vivir en esta zona. En armonía. En armonía. عشان تقدر تعيش لازم هي تعترف إنه إحنا بشر متساوين. Y primero que todo para que ella pueda estar aquí bien, ella tiene que declarar de que nosotros los palestinos tenemos somos iguales de humanos. مستحيل يكون الله بيميز بين البشر وبعض الناس انهم احسن من ناس اخرين. No creo que Dios va a decir de que estos son mejores que estos. Dios no diferencia entre la gente. الحركة الصهيونية ادعت انه اقامت اسرائيل عشان توفر الحماية لليهود. Los sionistas dijeron de que este estado es para proteger a los judíos. لكن اكثر مكان في العالم يتعرض فيه اليهود للتهديد هو اسرائيل. Pero el lugar en el que los judíos están menos protegidos son en el estado israelí. ولو اللي بيعملوه في الفلسطينيين حدا يعمله في اي مكان اخر في العالم ضد اليهود كان بتصير حروب عالميه. Y si digamos que si los israelíes estuvieran haciendo lo mismo que están haciendo aquí, no. Si alguien estuviera haciendo en el mundo, en otro lugar del mundo, lo que están haciendo los israelíes aquí, puede que haya una tercera guerra mundial. ¿Cómo definiría a Hamas? ¿Qué es Hamas? انت شو تعريفك لحماس؟ شو هي حماس؟ أنا بشوف إنه حماس هي جزء من حركة التحرر الفلسطينية. حماس es parte del movimiento de liberación palestino. أنا ما بتفق مع أفكارها الأيديولوجية. Él ideológicamente no va con ellos. ولا برنامجها الاجتماعي. Y tampoco el programa social que ellos tienen. ولكنها ايضا لها وجود حقيقي في المجتمع الفلسطيني. Pero ella está y tiene una existencia real en el pueblo palestino. وجودها مهم جدا للتعدديه في المجتمع الفلسطيني. Y está muy bien de que esté aquí por la variedad social que queremos tener también en una sociedad. في اخر انتخابات برلمانيه كانت اكبر حركه سياسيه في فلسطين. Y en los últimos انتخابات elections. Y en las últimas elecciones parlamentarias que se hicieron, ellos fueron los que sacaron más votos. انا ما بعجبني ونزلت في الانتخابات مقابلهم بس خسرت. Él era uno de los que bajaron para las elecciones. Y perdí. Yo perdí contra ellos, enfrente de ellos. Okay. وخسرت ليش؟ لأنه ¿Por qué perdí? لأنه أنا كنت بقول إنه إحنا نقدر نتعايش إحنا وإسرائيل وبنقدر نعمل نعترف بدولة إسرائيل. ¿Por qué? ¿Por qué perdí o por qué? Porque yo era de la gente que decía, "No, nosotros podemos vivir con los israelíes y estar bien, tener una relación buena." وحماس قالت انه اسرائيل بدهاش سلام واسرائيل بدهاش تعطينا دولي واسرائيل بدهاش تنفذ احتلال. No, Israel no quiere acabar con la ocupación, no nos va a dar un estado y no quiere tener paz. Eso fue lo que dijo Hamas. للاسف حماس طلعت صح وانا طلعت غلط. Y perdón pues, Hamas dijo la verdad, yo no sabía. وانا بعتذر للناس اللي وعدتهم انه احنا ممكن نعمل دولة فلسطينية. Y yo le pido perdón a toda la gente que yo les dije, les prometí que podríamos hacer un Estado palestino.
حاولت أكون صادق بس كنت غلطان. Pues yo dije la verdad en ese tiempo, pero salí erróneo. ¿Cuánto tiempo lleva el pueblo palestino viviendo un genocidio? من وين انت بتقول انه الشعب الفلسطيني عم بيعيش الجينوسايد؟ شو بالعربي؟ الإبادة. الإبادة. جريمة الإبادة. من امتى؟ أنا برأيي أن الإبادة بدأت في سنة في عام النكبة سنة 1948. Él piensa de que eso empezó desde 1948. تهجير يعني حوالي 85% من الشعب الفلسطيني. Refugiando 85% de la del pueblo palestino. وإبادة 420 قرية فلسطينية تدميرها تسويتها بالأرض. Y amarrar y borrar del todo a Camel Carrie. 420. 420 pueblos los borró. وأجوا أخذوا بيوتنا ومكاتبنا ومصانعنا ومزارعنا شوارعنا وقطاراتنا وموانئنا. Vinieron y se robaron las calles, el aeropuerto, los almacenes, las oficinas, las casas, las granjas. رمونا في العراء وقعدوا في بيوتنا غلوا القهوة وقعدوا يشربوا القهوة. Nos tiraron donde sea y ellos se sentaron en nuestras casas a tomar café. وسنة 49 الأمم المتحدة أخذت قرار رقم 194. Y en 1949 الأمم المتحدة la ONU hizo una declaración que de número 194 اللي لازم إعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم. Que es esa declaración es ese punto dice de que los refugiados palestinos tienen que regresar a sus casas. وبدل من إعادتهم الاحتلال لحقهم يبيدهم في صبرا وشتيلا وفي الوحدات وفي المخيمات. Regresarlos a sus casas. La ocupación fue hasta Sabra y Shatila y también acabó acabando con ellos allá. واليوم ببيد فيهم في غزة. Y ahora está acabando con ellos. ليش غزة؟ لأنه غزة 70% من سكانها لاجئين. ¿Por qué Gaza? Porque 70% de la gente que está en Gaza son refugiados. فالأصل مش لازم يكونوا هناك. Y claro que originalmente no tienen que estar ahí. وما يجري هو كما وصفوا سموتريتش اللي هو ثاني أهم وزير في إسرائيل. سموتريتش que es el ministro un ministro, el segundo ministro más importante en el Estado israelí. He said in English, you are here because of the incomplete work of Ben-Gurion. Usted, I mean you are here, Anna. Anna, Ustedes están aquí porque Ben-Gurion no supo completar el trabajo que tenía que hacer. What Ben-Gurion did not complete is genocide. Y lo que Ben-Gurion no pudo acabar era hacer el genocidio. ونتنياهو أعلن إنه هذه حرب الاستقلال الثانية. Y Netanyahu dijo que declaró que esta es la segunda guerra de nuestra independencia. ما يسمى حرب الاستقلال الأولى أدت للنكبة الأولى. La primera fue en el 48 que es el Nakba. واللي عندهم يعملوا النكبة الثانية. Y ahora van a hacer el Nakba, la segunda Nakba. مع فرق إنه الشعب الفلسطيني كثير أوعى. Con la diferencia de que ahora el pueblo palestino está más entiende más consciente. اليوم الغالبية الساحقة من الفلسطينيين إذا قلت حطيتي بارودي في راسي قلت له بدي أطخك أو أرحل للطخ. La mayoría del pueblo palestino ahora si usted le trae una escopeta o una pistola y se la pone en la cabeza y le dice salga o lo mato. Él le va a decir, máteme. ممكن يقتلوا 1000، ممكن يقتلوا 10000، ممكن يقتلوا مليون. بس مش رح يطالعين. Que maten 100, que maten 1000, que maten 1,000,000, pero nunca van a acabar con nosotros. احنا اليوم في موسم زيتون، انا فلاح. كل ما قصينا من شجرة الزيتون كل ما اعطتنا ثمر اكثر. Yo soy un campesino y tengo mis olivos. Y cada vez que cortamos más del árbol del olivo, él nos da más.
وممكن نتركها بالعطش وما نهتمش فيها 100 سنة. Y puede que la dejemos con sed y no vamos no le hacemos nada por 100 años. بس ما بتموت. Pero no muere. نهتم فيها شوية. No muere. ترجع زي عرق النعناع. Nosotros le damos un poquitico de importancia o trabajo y ella es como una hierba buena fresca. واحنا راح نطلع اقوى. Y nosotros vamos a ser más fuertes. وراح نعيد بناء حياتنا. Y volvemos otra vez a hacer nuestra vida desde el principio. زي ما طلعنا من النكبة. Así como salimos de la Nakba. مش بس بنينا النظام التعليمي. No nada más hicimos algo en la educación. احنا بنينا النظام التعليمي في كل الدول العربية. Nosotros también apoyamos a todos los pueblos árabes que también hagan un sistema educativo bueno. وراح نرجع نورنا ينور في كل العالم. Y nuestra luz va a volver a prender en todo el mundo. Pues Violeta, con esta entrevista pues despedimos ahí nuestro trabajo en esta cobertura un día más, que afortunadamente estamos logrando hacer la cobertura diario, Violeta, con testimonios. Finalmente lo que hemos dicho y lo seguimos sosteniendo, ellas y ellos son los expertos en el tema, no nosotras, no nosotros, son estos pueblos que son quienes están viviendo y teniendo una comprensión histórica de lo que está sucediendo en esta región. Y bueno, con elementos importantes también que tienen que ver con una visión histórica de los pueblos y también con una visión política y geopolítica de cómo entender y mirar pues, a movimientos, a grupos, a países, los intereses que hay. Y este señalamiento que te había comentado se repite una y otra vez y que es ¿quién puede parar la guerra? Estados Unidos, Joe Biden, e insisten una y otra vez que colocan precisamente la figura de Joe Biden con la figura de Netanyahu y también se llegan a ver también imágenes de Adolfo Hitler, ¿no? Haciendo, homologando a un presidente con otro en una de esas paradojas crudas de la historia, Violeta. Pues sí, Ernesto, esto que escuchábamos también en este testimonio al principio, de las cifras que pues son cifras, pero que se conectan con realidades y testimonios ya directamente aquí, como lo estamos presentando, esto que decía el señor, cada 10 minutos muere un niño, Ernesto, pues es, lo hemos dicho ya muchas veces, durísimo. Y Ernesto, bueno, pues ya no tenemos tiempo, pero pues esta otra parte que hemos también estado leyendo, digo, los testimonios son valiosísimos porque nos ayudan a entender pues todo lo que se está viviendo, cómo están viviendo las familias que han perdido a todos sus integrantes, la situación, pues el dolor inmenso. Pero también vemos a nivel internacional pues esta información también de que esto se va complicando cada vez más, ¿no? Lo que decíamos hace ratito, el nuevo pues ataque que hubo el día de ayer y antier y también ahora pues involucrado Hezbollah. Ojalá y mañana también podamos hablar sobre esto, Ernesto, que va haciendo más complicado el escenario. Sí, Violeta, sabemos que ahí viene el doctor Hugo López-Gatell, así que por favor, salúdamelo mucho. Y nada más comentarle que sí, hay un llamado, hay una conferencia de prensa que va a dar el día de mañana a las 3 de la tarde, hora de acá, el líder de Hezbollah. Y el anuncio es muy, muy, pero muy importante sobre el futuro y el rumbo que va a tomar la región de aquí de Medio Oriente, particularmente entre Israel y Líbano. Es una situación de verdad muchísimo más compleja y con un riesgo que creo que poco se sabe al respecto, así que
Sí, el día de mañana podremos abordar también ese tema más a profundidad, además de que tendremos testimonios de dos mujeres, Violeta, que bien vale la pena escuchar. Es increíble las historias que uno sigue escuchando, apenas si se puede creer, pero hay que entender también las dimensiones de un conflicto en una medida geopolítica, en una medida regional y en una crisis humanitaria que podría convertirse en la peor de las guerras y el peor de los escenarios. Habíamos comentado que si este conflicto con Líbano e Israel se agudizaba, pues esto podía generar una modificación verdaderamente muy cruda y muy dura. Ya estaremos hablando más al respecto. Por lo pronto, Violeta, pues con eso concluimos y le mandamos un gran abrazo a toda la audiencia. Un abrazo, Violeta, un abrazo al equipo de Rompimiento, al equipo de Pie de Página, y pues seguiremos en esta cobertura, Violeta, y yo nada más enviar un fraterno abrazo al doctor Hugo López-Gatell. Pues sabemos que ya hay el proceso interno de Morena está muy próximo. Vi que se hicieron algunos videos ahí. Yo nada más decir, pues esta frase que se ha estado repitiendo, que en la encuesta Gatell es la respuesta. Ese es mi posicionamiento, porque sabemos que el futuro de la Ciudad de México también está en juego. Así que pues un fuerte y abrazo solidario también a todas las compañeras y compañeros por allá, y seguimos al habla, Violeta. Muchas gracias, Ernesto. Pues sí, ya nos está esperando el doctor Gatell, así es que pues ya le vamos a dar entrada. Gracias y seguimos en comunicación. Hasta por allá. Hasta pronto. Gracias, vamos. Muchísimas gracias que nos siguen acompañando. Pues estamos aquí despidiendo a Ernesto Ledesma, que está haciendo esta cobertura especial desde Cisjordania. Le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada y que esté reportándonos estas entrevistas todos los días hasta que él concluya su trabajo de campo por allá. Y bueno, pues ya está con nosotros y nosotras, y estamos muy contentos, el doctor Hugo López-Gatell, que es aspirante a coordinador de defensa de la transformación en la Ciudad de México. Y bueno, pues lo hemos aquí invitado para que nos pueda contar de algunos temas. El primero de ellos, doctor, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buen día, Violeta, qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Doctor, primero enviarle un fuerte saludo. Ernesto nos dijo que así lo hiciéramos, está haciendo un trabajo de campo en Cisjordania, así es que le manda un fuerte, fuerte saludo. Ya estará comunicándose con usted en los próximos días, así es que gracias. Ya he cumplido con el saludo, si no después se nos va con el tiempo. Y bueno, doctor, hay un tema que nos interesa mucho. Primero, hacer un balance de este proceso que se está viviendo para seleccionar al coordinador, coordinadora de la defensa de la transformación. Es larguísimo, ¿verdad, doctor? En la Ciudad de México, que pudiéramos hacer un balance. Ya estamos prácticamente a 8 días de que se den a conocer los resultados de las encuestas, que también es otra cuestión que queremos platicar con usted, pero hacer un primer balance. Sabemos que los resultados en teoría se iban a dar a conocer el lunes pasado, no fue así, no, y que también sobre eso hay dudas. Incluso también hemos escuchado algunas entrevistas y leído algunas declaraciones de usted, que también hay dudas por parte de ustedes. Entonces, doctor, si empezamos con un primer balance sobre este proceso. Con mucho gusto, Violeta. Muchas gracias por esta oportunidad. Lo primero que quiero declarar es que yo no estoy, lo digo enfáticamente, no estoy en una postura de ruptura con el Movimiento de Regeneración Nacional. Nada tengo que ver con actitudes y comportamientos que tuvieron algunas figuras
públicas de Morena en procesos semejantes recientes. Específicamente y enfáticamente identifico a Marcelo Ebrard como un modelo de conducta inapropiado respecto al objetivo superior de seguir impulsando la transformación. Entonces, que nadie se le ocurra, ni por asomo, compararme con Marcelo Ebrard o pretender que yo estoy haciendo una práctica semejante a él. Tampoco de algún compañero que en las elecciones de Coahuila en su momento también decidió romper con el movimiento porque estaba inconforme con el proceso. Yo no voy a hacer eso, que quede muy claro, yo no voy a romper con este proceso porque mi aspiración superior es proteger, defender y promover la transformación. También voy a mantenerme en esa postura de unidad porque respeto muchísimo y soy absolutamente leal al presidente López Obrador y a Claudia Sheinbaum Pardo. Y considero que estos dos, líder y lideresa, son mis referentes sobre dónde debe ir la transformación. Claudia, como coordinadora nacional de la transformación, hoy está haciendo un llamado de unidad y tendrá en mi persona y en mi equipo de trabajo esa respuesta de estar unidas, unidos con ella, con su proyecto, con su liderazgo, y lo respaldaremos íntegramente, ampliamente. Lo segundo que quiero comentar es sobre algunas inquietudes profundas que hemos expresado, no recientemente y no a partir de un fenómeno puntual o de algún resultado numérico de alguna encuesta. Nada tiene que ver nuestra crítica con los resultados de algunas encuestas comerciales que se han hecho públicas, que por cierto, hemos identificado que además muchas de ellas no cubren la calidad metodológica para considerarlas como referente. Más bien son utilizadas como propaganda política. Hoy lo vemos, por ejemplo, en medios que han sido enemigos de la transformación. Loret de Mola, nada menos, que está ya facultándose a sí mismo de ser un referente de opinión y está anunciando un empate técnico entre Omar García Harfuch y Clara Brugada. Nos impresiona y nos decepciona que algunos compañeros periodistas que han estado cercanos a la transformación o por lo menos se han declarado filiales a la transformación, ya lo están incluso citando como si él fuera una referencia creíble, un sujeto que ha sido siempre un artífice de la simulación y de los simulacros al servicio de la propaganda del poder económico. Entonces, esas encuestas que se han venido circulando en medios comerciales, en periódicos de alto tiraje, en radio, en televisión, son para nosotros efectos de propaganda. Lo que están buscando es inducir una sensación de que ya hay una tendencia en las preferencias de las personas que responderán la encuesta y entonces que hay que seguirse por ella. No le damos crédito a eso y aguardamos responsable y respetuosamente los resultados de la encuesta oficial que hará Morena y de las dos encuestas de espejo que han sido contratadas. Lo tercero que queremos decir es lo que dijimos en la conferencia de prensa el pasado 30 de octubre, fecha en la que la dirigencia de Morena se había comprometido a presentar los resultados de la encuesta. Una encuesta que posiblemente se habría hecho a partir del 21 de octubre, de tal suerte que en los 6-8 días que lleva a hacer una encuesta, tendría los resultados listos para el 30 de octubre. Como eso no ocurrió, y en su lugar vimos un escueto comunicado por parte del presidente de Morena, en que indicaba que los resultados se presentarían hasta el día 10 de noviembre, nos pronunciamos en dos sentidos. Lo primero, que era muy saludable tener una actitud de respeto hacia el pueblo, no hacia las personas contendientes que participamos en los procesos internos de designación de la coordinación de transformación en 9 entidades federativas, incluida la Ciudad de México, sino al pueblo. Nos parece que el principio fundamental de dirigirse al pueblo, de darle toda la información para que el proceso sea creíble, sea válido en términos de opinión pública, no se puede soslayar. Agradezco a la doctora Claudia Sheinbaum que ayer, cubriendo ese vacío que dejó el dirigente de Morena, se pronunció y explicó el proceso. Entonces, hay formas políticas que revelan principios éticos. Mis respetos para Claudia Sheinbaum. También, por cierto, agradezco a Citlali Hernández, la secretaria general de Morena, quien en todo momento se ha mantenido muy cercana en compartir la información más actualizada que se tenga. Lo siguiente que declaro es lo que dijimos el 30,
de octubre, y es una cosa de obvia resolución. No es una opinión, no es una sugerencia y tampoco es una petición a el presidente de Morena. Es simplemente la lógica metodológica, la lógica científica que tienen las encuestas. Yo las conozco muy bien, soy epidemiólogo, y obviamente las encuestas son parte de mi materia de trabajo desde hace muchos años. Una encuesta que se haya realizado el 21 de octubre no podría reflejar válidamente la situación de las preferencias o de las opiniones el 10 de noviembre. Son demasiados días de un proceso que va cambiando rápidamente. Por lo tanto, estamos asumiendo, no pidiendo, estamos asumiendo con respeto y con confianza a la Comisión Nacional de Elecciones y a la Comisión Nacional de Encuestas de Morena, estamos asumiendo que harán lo que han hecho siempre, que es muy correcto, y es seguir principios metodológicos básicos para representar adecuadamente, en forma actualizada, las preferencias o las inclinaciones de las personas que responden la encuesta y que representan a el conjunto de la población, en este caso de la Ciudad de México. Insisto, no es que expresemos desconfianza sobre una encuesta ya realizada, lo que decimos es una encuesta ya realizada no puede ser permanentemente vigente porque este es un proceso que va cambiando. Muchas gracias, doctor. Pues es muy claro. Pero aquí quisiera dar un paso atrás. Usted ha comentado ahorita de estas dos casas encuestadoras que están involucradas en este proceso y de la Comisión Nacional de Encuestas. Pero bueno, la inmensa mayoría, y quiero preguntarle si usted conoce la metodología, conoce el diseño de la muestra, conoce cómo se va y cómo se está llevando a cabo e implementando esta encuesta, porque a diferencia de los candidatos y precandidatos que hubo para el proceso ya para seleccionar a la doctora Claudia Sheinbaum, toda la nación conocimos quiénes iban a ser las casas encuestadoras. Bueno, lo conocimos después, perdón, pero conocimos la pregunta, conocimos parte de la metodología, conocimos incluso pues, la dinámica que hubo para seleccionar a las casas encuestadoras, pero acá no sabemos cuál es la pregunta central. Pensamos que pues, es una pregunta muy sencilla. ¿A quién prefiere usted que sea, ¿no? el que coordine los trabajos, todo esto? Pero no tenemos certeza, doctor. Entonces, algo que tenemos duda los ciudadanos y tampoco sabíamos, por ejemplo, esto que nos está compartiendo ahorita de las dos casas encuestadoras Espejo. Hay mucha información que desde nuestra perspectiva está haciendo falta para toda la ciudadanía. ¿Cuál sería su opinión? Eso por una parte. Y lo otro, esto que dice también es fundamental esta parte metodológica, entendemos, nos queda clarísimo con lo que nos explica, no es lo mismo tomar la fotografía del momento el 21 de octubre, ¿no? Tomarla, por ejemplo, y publicarla ya el 10 de noviembre, cambiaría, lo entendemos, pero esto lo va a asumir, como usted dice, la Comisión de Encuestas o ellos ya siguen esta otra dinámica que ya traen, doctor Hugo López-Gatell. Sí, desconocemos. Yo confío, insisto en declarar que confío en los principios éticos del Movimiento de Regeneración Nacional. También declaro una y otra vez, y lo seguiré declarando, que estos principios éticos han sido mostrados, ilustrados, encaminados por el presidente López Obrador, no solo como presidente que lo es ahora, sino como líder histórico por muchos años de este movimiento. Y es para mí importantísimo que todo mundo tenga presente ese legado ideológico, ese legado ético, moral, para que sepamos cuál es el rumbo que pide Morena como movimiento, no como partido político. Porque Morena no le pertenece a los burócratas del partido, Morena le pertenece al pueblo de México, es un movimiento. Y así Claudia Sheinbaum lo ha pedido varias veces, ya como coordinadora de la transformación, ha pedido mantengamos vivo al movimiento, mantengámoslo activo, porque el movimiento es la garantía, el pueblo es la garantía de tener un actuar realmente genuino de cara al pueblo, con el pueblo, para el pueblo. Ahora. Ya, ya hay conexión. Ya.
Pues muchísimas gracias, les ofrecemos una enorme disculpa, tuvimos algún problema técnico y bueno, ya le decíamos al doctor Hugo López-Gatell que hacía mucho tiempo que no teníamos un problema técnico, pero bueno, ocurrió hoy, así es que, pues bueno, doctor, nuevamente retomamos, estaba ya también usted comentándonos, finalizando sobre esta situación de que usted confía en la Comisión Nacional de Encuestas, pero que sería muy importante que la ciudadanía pudiera conocer para la situación de la confianza, pues esta metodología que les compartieron a ustedes y también que se pudiera transparentar quiénes son estas casas encuestadoras que harán estas encuestas espejo. Y bueno, y esta otra parte que nos decía que no es necesario, ahí se me hace que fue donde se interrumpió, levantar una nueva encuesta, ahí se interrumpió, doctor Hugo López-Gatell. Adelante. Correcto. Muchas gracias. Justo ahí se interrumpió y no es así. Declaro que es indispensable levantar una nueva encuesta. Ah, ok. Levantar una nueva encuesta. Es indispensable por una razón muy sencilla. Los procesos de opinión pública van cambiando y a veces cambian por circunstancias específicas. La propia tragedia que estamos viviendo con la situación de Guerrero modifica muy importantemente el panorama de la percepción pública sobre múltiples factores. Por decir un elemento que es notorio, pero muchas otras cosas pueden modificar las percepciones y las preferencias de opinión de la gente en día con día. Entonces, una encuesta que se hubiera levantado una semana antes del 30 de octubre ya no tendrá validez para representar la situación de preferencias el 10 de noviembre. Entonces se tendrá que hacer una encuesta lo más cercanamente posible al 10 de noviembre, que es cuando se presentarán los resultados. De haber decidido que no se hiciera así, lo que tuvo que haber hecho la dirigencia de Morena es informar que el proceso de divulgación por parte de las personas contendientes se había cerrado y que se quedaban congelados los resultados de la fecha tentativa de levantamiento. No lo hizo así, por lo tanto el proceso sigue activo, el posicionamiento político de los distintos contendientes sigue cambiando y entonces la encuesta solo puede ser válida la que esté más cercana al proceso de divulgación de resultados. Ahora, a mí me gustaría comentar un fenómeno más amplio que creo que enmarca justamente estos vacíos de liderazgo y esta poca transparencia por parte de la dirigencia. Y es un fenómeno que preocupa mucho más. También dejo en claro, lo subrayo para que nadie se preste a confusión y cuando se presten a confusión o dolosamente quieran confundir, tengamos esta entrevista como referencia. La preocupación que tengo en todo momento es sobre la conducción ética, la credibilidad del Movimiento de Regeneración Nacional, la credibilidad del partido como instrumento del movimiento, que es mucho más amplio, y de la transformación, que es mucho más amplia. Nada tiene que ver mi preocupación con un asunto personal. Esto lo he incluso revelado a lo largo del camino, estas 4 semanas de trabajo de campo, de estar a ras del suelo, conversando con vecinas, con vecinos, con locatarios de mercados, con sindicatos, con organizaciones del movimiento popular y urbano, etcétera. Llegó un punto en donde nosotros identificamos que nuestro proyecto de humanizar la ciudad trasciende a la contienda interna por quién coordina la transformación en la Ciudad de México o en las 9 entidades federativas en las que está el proceso. Trasciende incluso el calendario inmediato de este proceso y desde luego trasciende a las personas, incluido mi persona. No estoy preocupado por dónde voy a estar, qué espacio me van a dar y si tengo o no un encargo. Eso nunca ha sido mi preocupación. Mi preocupación profunda y la de mi equipo de trabajo de humanizar la ciudad es la credibilidad, la legitimidad del proceso de transformación a cargo de esta dirigencia, si es que esta dirigencia no se comporta a la altura de la historia y del proceso histórico que estamos viviendo. ¿Cuál es esa altura? La referencia se llama Andrés Manuel López Obrador, hoy se llama también Claudia Sheinbaum Pardo. Y no estamos viendo una dirigencia que se esté comportando a esa altura. Pero además no estamos viendo que una gran cantidad de personas, militantes,
de Morena, simpatizantes de Morena, allegados a Morena o personas que estén fuera de la órbita de Morena, se estén pronunciando de manera inequívoca por la defensa, por el cuidado de esos valores éticos, políticos que caracterizan al movimiento y que han hecho y permanecen en este momento siendo la base de la credibilidad del presidente López Obrador y también de Claudia Sheinbaum. Aquí lo que vemos es prácticas políticas del pasado, de los regímenes autoritarios, de los procesos donde había corrupción, de los partidos políticos conservadores, de las fuerzas oscuras del conservadurismo. ¿Cuáles son estas prácticas? Corporativismo, acarreo, pactos cupulares, una movilización ilegítima de las personas, incluso que se vuelvan mercenarias las prácticas, porque la gente no concurre a los mítines, a las reuniones por voluntad, sino por presiones disciplinarias o porque se les paga. Esto es aberrante, esto es propio del pasado, no corresponde éticamente al movimiento de transformación. También vemos una práctica de uso de propaganda política que asemeja a propaganda comercial de productos chatarra, y hay una gran cantidad de dinero en dispendio. Se está gastando dinero que se debería usar en otras cosas mucho más nobles, como el bienestar del pueblo. Además, ese dinero no sabemos qué origen tenga, y ese dinero no es poquito. Basta salir a la ciudad a caminar para ver la ciudad tapizada, inundada de anuncios espectaculares, de mantas, de camiones forrados con la cara de un personaje, hombre o mujer. También vemos estos compromisos que se han hecho con ciertos sectores que no son del todo transparentes y que preocupa pensar que se vuelvan condicionamientos a quien resulte ganador del proceso o ganadora del proceso y en su momento pudiera estar ligada a compromisos que le impidan ejercer un poder al servicio del pueblo. ¿Esto quién lo ha dicho? Lo ha dicho Andrés Manuel López Obrador, en las mañaneras, nada menos. Pero nos impresiona pensar que solamente Andrés Manuel López Obrador y yo lo estemos viendo. Nosotros cuestionamos esto varias veces y la gente mira de ladito, la gente dice, ja, 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 sí, es que hay que proteger a la izquierda porque viene el policía, o de lado, el calificativo, ojo, no es mío, es de la gente que está al interior. Y del otro lado vemos a los intereses corporativos, los intereses del dinero, abriendo obsequiosamente los espacios de comunicación, también en esta complicidad con mandar un mensaje de que nada debe cambiar porque todos somos amigos y todo está muy bien. Esto nos preocupa, insisto, por la legitimidad del movimiento, por la credibilidad del movimiento y porque conocemos en la historia reciente de México, en otros ciclos de los avances de la izquierda, por ejemplo, el PRD, cómo nació como un partido de convergencia a partir de los movimientos por la democracia de los años 80, que impulsamos en su momento el liderazgo del ingeniero Cárdenas, y que después cuando se formó el PRD, entró al poder, empezó a descomponerse rápidamente y volverse un partido de clientelas, un partido de grupos, un partido que no respetaba los principios éticos de ese momento de transición democrática. Muchas gracias, doctor Hugo López-Gatell. Y bueno, hay otro tema, doctor, que nos importa mucho y que realmente nos ha gustado mucho leer este manifiesto por humanizar la Ciudad de México. Sabemos que se está acabando el tiempo, pero nos gustaría, son 23 puntos, doctor, y cada uno de ellos es, incluso cada uno de ellos requiere un análisis particular, pero son muy interesantes. Y hay una situación en la que usted pone énfasis. Humanizar, pues es transformar también. Y hay varios elementos que no habíamos encontrado en otros, pues en otros manifiestos o en otros mensajes políticos, por ejemplo, esto de entretejer comunidad, la política de escucha, que eso nos gustó muchísimo, que también responde a otra forma de democracia, incluso de los pueblos, desde los pueblos originarios, que nos gustó, y esta parte, un modo radicalmente amoroso y democrático de hacer política, que ustedes dicen es indispensable, y muchos otros puntos, doctor.
si nos pudiera sintetizar y resumir estos 23 puntos que nos parecen, insisto, pues realmente interesantes frente a lo que estamos viviendo en la forma de hacer política y otros puntos que también están aquí considerados, doctor. Con mucho gusto, Violeta. El manifiesto que presentamos el pasado lunes 30 de octubre, el manifiesto por humanizar la Ciudad de México, abre con un planteamiento de que llamamos a humanizar la Ciudad de México y estamos trabajando en ello, pero que esto excede los límites territoriales, demográficos o políticos de la Ciudad de México. Es decir, la aspiración es humanizar al país entero. Por el momento, estamos trabajando solo en el ámbito territorial de la Ciudad de México. Lo segundo que enuncia el manifiesto es que nuestra aspiración de humanizar la ciudad es consecuencia natural y directa de la acción transformadora que ha hecho el presidente López Obrador, a quien reconocemos como un líder histórico y un referente político y ético. El manifiesto también cierra diciendo clara y precisamente que nosotros estaremos en este empeño bajo el liderazgo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. En el contenido del manifiesto destacamos algunas cosas. Lo primero es una sección sobre política, donde precisamente enfatizamos estos otros modos de hacer política que son lejanos a la politiquería convencional del poder económico, del dinero, de los grupos de poder que se van repartiendo cargos, puestos, como si esto fuera el propósito principal. Y al contrario, hablamos de esta política de escucha, que es la que hemos seguido en la práctica, escuchar a la gente de manera directa, atender sus no solamente necesidades, sino planteamientos e ideas, e ir construyendo cualquier plataforma política a partir de los consensos, del diálogo, con fuerzas políticas legítimas que han estado luchando por muchísimas décadas en la Ciudad de México y en el país. Y así lo estamos haciendo. También hablamos de esta política de la alegría, nos dice una compañera del grupo, que es la alegría espinociana, en el sentido de que es una aspiración magnánima de construir felicidad. La felicidad se construye no solamente a partir de la satisfacción de necesidades materiales, sino también de necesidades sociales, de necesidades de poder lograr consensos a partir de una generosa disposición de escuchar y de atender las necesidades de otras personas. Desde luego, para construir esa política de la felicidad, de la alegría, también necesitamos ser invariablemente honestos, transparentes, apegarnos a la verdad y esa verdad construirla juntos a partir del diálogo y la escucha. En la parte inicial también destacamos el aspecto económico. Nos pronunciamos enfáticamente porque la transformación no solamente continúe, sino se profundice, que vaya a la raíz de las situaciones que condicionan la injusticia social, la desigualdad, la falta de espacios, tanto en lo desarrollo económico como en la participación política. Y por eso es que consideramos que transformar esas bases económicas para conducirnos hacia una economía social y solidaria es indispensable. Hoy tenemos todavía una economía trazada por el modelo neoliberal que estuvo durante 40 años en México y en la mayoría del mundo, y eso todavía tiene que transformarse para abrir otro tipo de espacios económicos como el cooperativismo, como estas economías locales y solidarias que nos permitan tener un mejor aprovechamiento de los recursos naturales sin destruir el planeta y además sin que persistan estos modelos de sobreexplotación de los seres humanos como se han ido acentuando durante el proceso de acumulación que representa el neoliberalismo. Y de ahí el resto es una serie de pronunciamientos sobre poblaciones específicas o grupos poblacionales, el más relevante por su dimensión no solamente demográfica, sino histórica, son las mujeres, que son la mayoría del país y de la ciudad, y que históricamente por milenios han estado desplazadas, sojuzgadas, suprimidas en un modelo que no reconoce las múltiples contribuciones específicas que tienen las mujeres, y ese modelo está nuevamente cimentado en las relaciones económicas. Las mujeres no gozan de autonomía económica y por lo tanto también han sido sujetas de esta supresión cultural por parte del poder público, el poder social del patriarcado.
También destacamos a las personas adultas mayores que necesitan nuevas formas de integración, nuevos espacios y entornos favorables a sus condiciones. Lo mismo para las personas que viven con discapacidad, cuya limitación no es intrínseca a ellas, sino es en la relación con un entorno que no ha sabido adaptarse a sus necesidades, y no son pocas, son el 10% de la población. La juventud la destacamos también porque es una etapa de la vida que algunos ya la vivimos, otros la están viviendo y otros apenas la van a vivir, y es un proceso de integración necesario, que se le ha ido cerrando el espacio en elementos clave como la vivienda, un derecho humano reconocido a nivel constitucional en México, y que la realidad económica les aleja de la posibilidad de tener un nicho, un espacio de vivienda accesible y desde luego económicamente disponible, en la medida en que hay una especulación inmobiliaria a cargo de una mafia, de un cartel inmobiliario que sigue enriqueciéndose, por cierto, con la complicidad corrupta de los gobiernos, de las alcaldías particularmente. Y estos son el tipo de cosas que planteamos en el manifiesto. Dejamos en claro también que este manifiesto lo ponemos a disposición del pueblo para que lo revisen, lo critiquen, lo discutan y en su momento sea un punto de partida para ir construyendo una plataforma amplia de transformación con este sentido de humanizar la ciudad y el país, y que permita que confluyan múltiples inquietudes que posiblemente no han estado integradas aún en el proceso de transformación. Y cierro diciendo que con ello estamos atendiendo precisamente el llamado que hace Claudia Sheinbaum, nuestra coordinadora, de tener una construcción de consenso, de unidad, a partir de los comités de defensa de la transformación, que tome como punto de partida lo ya logrado para que no se revierta, pero que aspire a ampliar, a profundizar y a ser cada vez más radical en su contenido la transformación. Por supuesto, lo aclaro, con métodos pacíficos, con métodos de esta vida humanista en la que podamos integrar a todas las personas que tienen aspiraciones legítimas de un bienestar y que no lo han encontrado todavía. Gracias, doctor. Pues insistimos, esta política de escucha, esta política de la alegría, nos recuerda también, doctor, cuando lo estábamos leyendo a esto que se ha propuesto ya desde otros espacios y que ustedes también insisten en otro tipo de economía. No, ustedes no lo plantean como otro tipo de economía posible, sino otra economía es necesaria. Y pensamos que también aquí con esto que ustedes proponen de la política de la alegría tejida con esta de otra economía es necesaria, pues retomar, ¿no? Retomar incluso cómo nació esto del Producto Interno de la Felicidad, no lo del Producto Interno Bruto, sino de la felicidad tejida con esta política de la alegría. Doctor, pues muchísimas gracias, gracias por su exposición. También celebramos mucho que se retome a los niños, ¿no? A la niñez aquí está también incluida, muy, muy importante también para todos y todos nosotros los que somos y no somos padres y madres, pero es importantísima también la consideración de la niñez en este pues manifiesto que insistimos y llamamos también a nuestra querida audiencia que pueda consultarlo, de 23 puntos y que está publicado en sus redes sociales. Doctor, si nos las puede compartir para que también la querida audiencia pudiera consultarlo. Claro que sí, Violeta. Muchísimas gracias por el espacio y siempre es un gusto estar aquí con ustedes en Rompimiento Pie de Página en Momentum, que es un placer estar con ustedes. Ah, le decía si nos puede compartir sus redes sociales. Ah, con mucho gusto. Mis redes sociales casi todas son, por ejemplo, en Twitter estamos como @HLGatell, es con una T y doble L, o en Facebook y otras estamos como Hugo López-Gatell. Entonces, cualquiera de estas dos, y también tenemos un portal web que es López-Gatell, una T doble L, .mx. Perfecto, ese es el que queríamos que nos pudiera compartir, porque a veces nos ha costado, doctor Gatell, le digo, trabajo encontrarlo, este portal, este último, así es que qué bueno que nos lo ha compartido. Pues doctor, le mandamos un fuerte abrazo, gracias por habernos tomado la entrevista, y bueno, sabemos que tiene que correr a otra entrevista, ya no le quitamos más tiempo, le ofrecemos disculpas por esta caída técnica que tuvimos, y bueno, pues un abrazo también a su equipo de trabajo y seguimos en comunicación. Muchísimas gracias, Violeta, igualmente. Saludos a toda la audiencia también y al equipo. Gracias, doctor.
Pues bueno, acabamos de tener esta entrevista con el doctor Hugo López-Gatell. Pues el doctor Hugo López-Gatell, como todos saben, es uno de los aspirantes a coordinar pues esta defensa de la transformación en la Ciudad de México. Así es que le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada y bueno, invitamos a toda la audiencia a consultar este manifiesto. En verdad, estos 23 puntos son realmente interesantes, muy, muy interesantes y que bueno, ya en otro momento los estaremos discutiendo aquí con Dani y con nuestra querida Luisa, que ya están aquí con nosotras. Muy buenos días, ¿cómo están? Y rompimos ahí medio salvajemente sin querer. No, en el no, nos caímos, fue algo que no sabemos qué ocurrió, nos caímos, estábamos en la transmisión y de repente yo empecé a ver, está congelado, me mandó también la asistente del doctor Gatell, se quedaron congelados y nosotros seguíamos y ya creo que nos caímos como 5 minutos, así es que una fuerte disculpa, queridas. ¿Cómo les va? Dani. Pues ahí estamos sobreviviendo. Bueno, Luisa y yo ahora nos hemos visto muchísimo esta semana, ¿verdad, Luisa? Como que coincidimos en Canal 11, en la Escuela del Amor, acá, o sea, por todos lados. Cubriendo a Gatell justo, ¿no? Cuando presentó estos puntos. Ay, sí. Lunes, todos los días te digo. Todos los días nos hemos visto. Bueno, ya estamos como más que conversadas. Sí, perfecto. Pues así es que igual vamos a decir, estoy de acuerdo, que ya platicamos de todos los temas. Sí. No, pero va, bueno, sí aplaudir tu entrevista de ahora, Violeta, porque justo son preguntas que creo que no se hacen, digamos, con esa mira de infancias y demás. Entonces, ahorita que no la alcancé a ver toda, pero esto último, pues, qué padre que ahora sí vamos a variarle, Dani, con Violeta y su brillante visión. Gracias, querida Luisa. Pues vamos a iniciar, le mandamos también un fuerte saludo a Jessy, que está haciendo una cobertura desde Acapulco, bueno, está ahí quedándose en Chilpancingo y está viajando a Acapulco, por lo que entendemos todos los días, y a esta zona, pues que ha sido ampliamente devastada por el huracán. Nos ha compartido algún material que iremos también aquí socializando ahorita con la querida audiencia. Y vamos a iniciar con estos temas que hemos acordado: uno, analizar el plan de reconstrucción para Guerrero y lo que ha pasado. Ya estamos a más de una semana después de este huracán, pues que nos agarró a todos y a todas por sorpresa. Y luego entraremos al otro tema, pues que también ya está en este tono que veníamos discutiendo con el doctor Gatell, las encuestas de Morena. Él dio varios elementos que me parecen interesantes en torno a la de las encuestas ahorita y en otras entrevistas. Y este último tema, pues la llamada que le ponemos entre comillas del jefe de gobierno de la Ciudad de México, que bueno, pues parece ser que es con inteligencia artificial, como ya lo hemos estado viendo también en otros medios de comunicación. Pero bueno, iniciamos, Dani, contigo, si estás de acuerdo. ¿Cuál sería tu primera valoración a más de una semana de este huracán, de Otis y de este plan de reconstrucción que se ha planteado el día de ayer? Sí, bueno, mira, como nos ha contado Jessica y como nos han contado también los colegas que están allá, nosotros evaluamos la opción de ir desde el inicio y justo por este asunto de dos cosas, ¿no? Uno, el tema de ayuda más el que no estorba, sobre todo el primer día, que era el día de esta, que se hizo esa enorme confusión y de que el gobierno no nos quiere dejar ir y todas esas versiones que ya analizaron muy bien en la mesa del martes, que además estuvo muy linda con tantas mujeres. Y también el asunto de que, bueno, nuestros colegas en Guerrero han perdido incluso algunos de ellos también sus casas, ¿no? Entonces, como que decíamos, si vamos a ocupar dinero, mejor apoyar a los que están allá y que están haciendo coberturas de allá. Entonces, hemos estado publicando cosas de Amapola, sobre todo, y bueno, viendo un poco la cobertura de Jessica. Y lo que hemos visto es una devastación que, como decía Jessica, no había visto jamás en muchos lugares. Yo creo que va a tardar mucho tiempo en la reconstrucción y yo no puedo estar más de acuerdo que con lo que ella ha expresado, que es necesitamos hacer un lado toda la politiquería y trabajar todos para ayudar a que las personas que están, no solo de Acapulco, que lo primero que vimos fue
la devastación, digamos, en la zona hotelera, porque es justo la primera mirada siempre, sino todo lo que tiene que ver con las colonias populares, con las zonas alrededor, con otras zonas más rurales que no están directamente en Acapulco. Ahí alguna vez Luisa y yo nos quedamos varadas en una de estas zonas muy cercanas a Acapulco, de las que realmente se ha podido se ha conocido muy poco de esa información, porque todo ha estado concentrado en la zona más turística, ¿no? Y el huracán, pues ya también lo han dicho acá, golpeó muy fuerte y necesitamos todos hacer lo que nos toque, desde las trincheras que nos toque, para ayudar a la gente que, pues que ahí no solo es perder la vida, sino es que perder todo tu patrimonio, es perder tu trabajo, porque pues mucha gente no va a poder trabajar. Había comentarios ahí de personas que Acapulco y la zona de Guerrero tienen mucha diabetes, por ejemplo, entonces no había condiciones como para suministrar o para hacer llegar la insulina. Estos primeros días han sido realmente muy, muy, muy caóticos y muy difíciles. Dentro de todo eso, a mí me parece, y eso es a donde ya voy a cerrar, que el plan, o sea, con las fallas que puede haber tenido incluso el gobierno estatal y algunos municipales, las escenas estas de la alcaldesa de Chilpancingo celebrando con bombo y platillo cuando tendría que estar viendo cómo ayuda a la gente de Acapulco, pues sí son terribles, ¿no? Yo creo que yo sigo pensando que la respuesta inicial del gobierno federal fue buena, que fue bueno, que fue el presidente, que es importante. O sea, yo, Violeta, me ha sorprendido toda esta campaña de desinformación que me recordó mucho a la de la pandemia, en algún momento de la pandemia, en la que de pronto se cuestiona una cosa muy básica. O sea, desde que yo cubrí por primera vez una tragedia de esta magnitud con el gobierno de Ernesto Zedillo, el ejército siempre se ha hecho cargo con el plan DN3 de llevar lo básico a lugares muy alejados en las inundaciones de 99 en Veracruz, por ejemplo, y nunca lo había visto que fuera eso cuestionado, esa decisión, sobre todo cuando pues, solo hay dos entradas de Ciudad de México a Acapulco, etcétera, etcétera. Pero pues ahora hasta eso se cuestionó en su momento, ¿no? Hace unos días. Y además se generó esta desconfianza de que se lo están robando, de que se lo van a llevar a otro lado, de que va a ser mal usado, que siempre también ha habido pues mal uso de muchos grupos, no nada más del gobierno, ¿no? Pero como que es un momento en el que se tiene que priorizar pues, las acciones de ayuda de todos los que pueden. Entonces, yo creo que fue una buena opción. También eso duró un día, al segundo día ya que se había reparado la autopista, se permitió ya también mucho el acceso a las particulares. Ha habido flujo desde la UNAM y de la Cruz Roja de envíos de ayuda. Y ahora, ayer, pues se presentó este plan de 20 puntos para la reconstrucción, que implica una inversión de 61 mil millones de pesos. También ahí había mucha confusión porque había quien lo estaba comparando con la fortuna de Slim, y no, la de Slim nada más es la misma cantidad, pero en dólares. Es una pequeña diferencia. Pero es una cantidad importante y que implica una serie de cosas, ¿no? Desde apoyar a los familiares que perdieron la vida y tanto intensificar la búsqueda de las personas que todavía están desaparecidas y que entiendo que todavía son muchas más de las que pensamos. Yo creo que todavía no alcanzamos a dimensionar numéricamente el número de afectaciones humanas. El adelanto del pago de bienestar, por ejemplo, el tema de incorporar a los 10.000 jóvenes de construyendo el futuro para que realicen acciones de limpieza, construcción, también el tema de las becas que para estudiantes de nivel básico, o sea, mucho de utilizar el apoyo de los programas de bienestar. Una que me llamó la atención que era esta de
prórrogas para los pagos de Infonavit, ISSSTE e IMSS, y eso es importante por lo que decía de las zonas periféricas, no las de, o sea, estas de Infonavit, ISSSTE e IMSS, o sea, y por ejemplo, las del ISSSTE o las del IMSS, quizá, o sobre todo las del IMSS, pueden ser de los empresarios, pero las de Infonavit es para gente que trabaja, ¿no? Para gente que trabaja y que también de pronto tuvo que o ha tenido daños, no nada más la gente, o sea, no nada más los empresarios, ¿no? Igual todo lo que tiene que ver con que no se cobraría el servicio de luz. Bueno, son una serie de acciones, pero esas creo que son como de las que me parecieron las más relevantes. Y ya hasta ahí vamos, ¿no? Me parece sano también que desde algunos medios de comunicación se haya hecho este trabajo de documentar la información falsa que había, todas las fake news que surgieron así de una forma impresionante en estos días, que se haya dado a la tarea de irlas conteniendo, porque eso nos va dando también a todos certeza y tranquilidad de cómo podemos apoyar. Insisto, va a ser un trabajo largo y requiere que todos, desde nuestras distintas trincheras estemos ahí apoyando. Muchas gracias, Dani. Pues sí, este programa de reconstrucción realmente es importante. Yo el día de ayer estaba escuchando algunas opiniones de varios economistas que no están a favor de la cuarta transformación y decían que pues no tenía ningún sentido, que realmente no iba a servir absolutamente de nada. Y bueno, pues hay múltiples miradas y tú ya estás dando aquí una que es muy, muy importante, pues en este contexto también que tú dices de las zonas periféricas, Dani, y en un contexto que hemos dicho también que habrá que también repensar a partir de los datos que vemos y de las realidades. Por ejemplo, en Guerrero, a diferencia de nivel nacional, casi tenemos el 60% a nivel nacional de la población ocupada en la informalidad. En Guerrero llega casi entre el 70 y el 80% de informalidad. Así es que, bueno, también tenemos que pensar ese contexto y esa realidad. Luisa, ¿cuál sería tu primer balance sobre esto que está ocurriendo en Guerrero? Pero digo que está y que va a seguir pues durante meses y probablemente años. Oye, es que perdón, se me quedó como una risa atorada porque ahorita que dijo Dani lo de que alguna vez nos quedamos varadas en esa zona, seguramente Violeta, quien la tenga en WhatsApp, ha visto la foto de Dani de WhatsApp, que es como ella acercándose a un burrito y el momento en el que el burro voltea y hace como contacto visual con ella, ¿no? Esa es una, creo que mi foto de premio de periodismo, y es de esos días. Ahorita que lo dijiste, claro, me acordé, y justo pienso, y lo pongo sobre la mesa solamente porque justo algo que nos pasó ahí es muy sintomático, pues, de lo que quiero decir a continuación de Acapulco. Nos quedamos varadas porque íbamos en un coche que no pasó un tope, o sea, pasamos el tope y se murió el coche, no sé si te acuerdas, Dani, se descompuso ahí así, ¡pac!, en plena Semana Santa, no había obviamente un alma trabajando en ningún lado, y estábamos todos súper preocupados, bueno, quienes íbamos así como, ¿qué vamos a hacer?, ¿a dónde vamos?, no sé qué, y Daniela dijo, yo voy a ir a platicar con la gente de aquí, con permiso, y fue, pidió unos chocomiles o no sé qué eran ahí, que había como en una tiendita, y se sentó con las personas que estaban ahí atendiendo. Entonces todos dijimos, pues bueno, si ya no está la historia que íbamos a buscar, fue una gran lección de periodismo, ¿no? Que era, creo que la cobertura de los Diablitos Negros, no me acuerdo qué era, pero algo que íbamos algo que a la no íbamos. Costa Chica. ¿Cómo? Íbamos a la Costa Chica, a la fiesta de los Diablos en Semana Santa. Pues ya no llegamos, obviamente, y nos quedamos ahí, y entonces pues ya nos sentamos todos a seguir el ejemplo de la maestra. Y me acuerdo que el señor justo con el que estábamos conversando dijo que él cuidaba la casa de Luis Miguel en Acapulco. No sé si te acuerdes de esa parte. Y entonces de ahí empezó a hablar justo de cómo todos trabajaban precisamente en funciones que, pues era muy impresionante saber el chismecito, digamos, en ese momento. Pero esa es la realidad cotidiana. Mucha de la gente en los alrededores de Acapulco vive así, ¿no? Gracias, digamos, a desplazarse y encontrar en esa industria un sustento de vida. Y esto lo pongo sobre la mesa porque lo conecto, aprovechando que nos encanta conectar cosas, con una entrevista que escuché ayer de Abel Barrera con Carmen Aristegui, que decía, está muy bien que estemos pensando en las personas desaparecidas que se registraron en algún lugar, o sea, turistas y demás que se registraron diciendo que estaban buscando a alguien, pero, y ponía el caso de algunas adolescentes, sobre todo mujeres jóvenes o incluso niñas,
que tienen que desplazarse de la montaña por motivos de pobreza a trabajar también en Acapulco. Y él decía, hay muchas, sobre todo niñas, de quienes no hemos sabido, ¿no? Entonces, claro, hay que ver con esta mirada de la cantidad de personas en condiciones, digamos, no de mira pública, que se desplazaron ahí y de quienes ni siquiera sabemos que estamos buscando, ¿no? Entonces eso me parece como muy importante poner sobre la mesa. Y hay un tuit justo que puso Viri Ríos ayer o antier, eran dos mapas y decía, no es ninguna casualidad, ¿no? Y era, digamos, nivel de marginación en general de esa zona de Guerrero con nivel de afectación de Otis. Y es la misma fotografía. O sea, ahí sí, por eso hoy decía Mario Patrón en la jornada, no podemos decirle desastre natural, hay que decirle desastre social y tal cual, ¿no? Es como que, como creo que lo deberíamos estar mirando. O sea, yo solo pondría abonando, digo, hay poco que sumar a lo que ya han dicho ustedes dos, pero el tema de como ver la atención a las personas justo no de forma como homogénea, sino ver las diferentes necesidades, ya poníamos como una primera capa, digamos, ¿no? La pobreza, las zonas, digamos, de propio Guerrero. Hay otra que son las infancias. La Tejiendo Redes, esta organización que justo es en pro de los derechos de las infancias, Juan Martín Pérez decía que son como 300.000 niñas y niños que hay que atender integralmente. Integralmente es, hay que acordarnos, por ejemplo, que los bebés lactantes antes de los 6 meses solo pueden tomar leche, ¿no? Entonces, está muy bien mandar comida no perecedera, atún y demás, pero también hay que mandar mucha leche, leche en polvo, porque hay muchos bebés. El caso más, digamos, emblemático fue a esta mujer policía que vimos amamantando porque la mamá no había podido darle leche en 2 días a su bebé. Entonces creo que ahí es muy importante ver también, digamos, con esta mira de todo lo que implica la atención a las infancias. Los derechos inmediatos, que son por supuesto su alimentación, su derecho a la vivienda, la educación en el sentido de restablecerles toda la comunidad, ¿no? Pero también el tema terapéutico y psicológico. Justo la relación, digamos, medio ambiente de las infancias que crecen en la montaña, en la costa, no es la misma que nosotras ubicamos aquí en la capital. Hay una relación con las cosechas, con el mar, ¿no? Como mucho más íntima. Y tenerle miedo al entorno, que al final va a ser tu entorno y te da de comer, es un trauma que hay que trabajar con mucha cautela. La Tejiendo Redes publicó, digamos, una serie de recomendaciones que tenía que ver esto, ¿no? Con espacios seguros, atención psicológica y demás. Prevención, por ejemplo, de violencia sexual, ¿no? Es un momento en el que las mamás y los papás están ocupados atendiendo la emergencia. O sea, las personas adultas están en este momento con sus miras en lograr comida, en salir, digamos, del literal de la emergencia de supervivencia, y esto hace que se descuiden una serie de aspectos que normalmente pegan más a la niñez, crimen organizado, violencia sexual, etcétera. Y también pensar, digamos, en la niñez con sus diferentes capas, porque también justo no es lo mismo ser niño que niña, no es lo mismo ser una niña en la zona de la montaña que una niña hija de un turista estadounidense, ¿no? Entonces, como tener en cuenta que la, digamos, este gran plan a mí me parece muy importante. La verdad es que, o sea, es que, claro, cuando hay una tragedia como la pérdida de una vida humana, es difícil decir que hay una buena respuesta. Pero si comparamos escenarios similares, perdón, como el huracán Katrina en el 2005, cuando dolosamente se olvidó a una población vulnerada y hubo miles de muertos a consecuencia y todavía una recuperación que no se ha dado, creo que sí es importante, digamos, comparar las respuestas que ha habido gubernamentalmente en situaciones similares, ¿no? Históricas. Entonces, yo solo pondría sobre la mesa eso, que además de este gran plan de emergencia, que es lo primero que hay que atender, digamos, lo inmediato, tiene que venir una parte posterior que incluya estas intersecciones. Y ahí sumaría rapidísimo, nada más ya para no extenderme mucho, una reflexión muy bonita que me encontré ayer de la doctora Nacheli Ruiz Rivera. Ella, su Twitter literal es @Nacheli con X y H, y publicó, digamos, como toda una cronología de la desastrología, que yo me enteré ayer que existe la desastrología, no sé si ustedes ya sabían, si sí hay una ciencia literal que estudia los desastres, y como que va poniendo así en, por décadas y por años, como primero era, digamos, esto, ¿no? Medir el impacto, ¿por qué pasó? En los 70 se empezó a hablar de culpar a la naturaleza de todo, ¿no? Así de, ah, bueno, es que el cambio climático, digamos, y esto que todavía mucha gente sostiene de no es nuestra culpa, no es el capitalismo, es la naturaleza, ¿no? Y el cambio climático. Y obviamente esto ya empezó a cambiar y a cuestionarse rumbo a los años más recientes. Y lo último que dice ella es la reconstrucción a partir de lo que se llama marco de acción de Sendai, se prioriza la recuperación mejor. Y eso me parece muy bonito. ¿Cómo se recupera la vida, la salud, el bienestar, el entorno material, pero
nos hace no repetir los errores que nos llevaron al desastre. Y también creo que tendríamos que hablar de eso, no solo de recuperación, sino de recuperación mejor. Y lo que ella dice en este hilo es que digamos, este estudio de recuperación mejor tiene ciertos tips que dan para la respuesta a desastres y la recuperación post-desastres. Se tiene que diseñar siempre bajo un enfoque de dignidad y de derechos humanos, no de turismo, no de macroeconomía, no de los ratings de Fitch, ¿no? Que ahora también fue noticia, sino de dignidad y de derechos humanos. Rendir cuentas, asumir responsabilidades y procesos de toma de decisión claros. Y esto es no solo la parte gubernamental. ¿Qué rol jugaron los privados para que esto fuera de la forma que fue? Ayer por ahí en una entrevista justo Eugenio Fernández Vázquez, que escribe con ustedes, Dani, me decía, ¿sabes cuántos sobornos tuvieron que haber puesto a quién sabe qué cantidad de gente estos hoteles para ponerse ahí? Entonces también los sectores privados que en este momento se están quejando mucho, pero que priorizaron tener a su gente limpiando el lobby en el momento del impacto del huracán o cuidando yates, tienen que rendir cuentas, ¿no? Y tienen que ser llamados a una toma de decisiones que no les permita hacer así si hay una siguiente ocasión, y lo más probable es que sí la haya. Respetar y preservar la identidad original de los lugares, que también creo que es algo que tendría que estar discutiéndose junto con este plan de reconstrucción. Promover que las personas afectadas se apropien de su propia recuperación. Porque en este momento un montón de actores externos están llegando a Acapulco a decir qué es lo mejor. Y entiendo por qué, porque vivimos en México, la Guardia Nacional va a ser quien ponga orden, pues, ¿no? Temporalmente, porque obviamente hay una situación de peligro y de riesgo, pero lo que tendría que pasar es que más bien las personas que están siendo vulneradas den una guía, ¿no? Una ruta de recuperación con base en esto, en su propia dinámica, digamos, diaria, y no otra violencia que es que alguien llegue de afuera a imponerte cómo va a ser el orden ahora, ¿no? Insisto, obviamente esto es después de superar el momento de emergencia. Y solo dice algo muy importante, las intervenciones discriminatorias y que sacan provecho o explotan a las personas afectadas no son exitosas a largo plazo. Y en este hilo, que si quieren ahorita les paso, pone un montón de ejemplos justo cuando se priorizó discriminatoriamente. Más bien, es que creo que hoy Otis es la consecuencia de haber hecho eso antes, ¿no? De haber tomado decisiones discriminatorias. No solo no son exitosas, son tragedia. Entonces, cuando pensemos a futuro, hay que quitarnos todo eso en la forma en la que construimos a nuestras comunidades, porque eso es lo que son también. Muchas gracias, Luisa. Pues muy interesante todo lo que nos están compartiendo esta parte de las infancias. Ayer veíamos algunas declaraciones de UNICEF también señalando pues que van a quedar marcados por este evento que vivieron, ¿no? Duró pues unas cuantas horas, pero van a quedar marcados estas generaciones y entonces de niños y niñas, y entonces hay que atenderlo, y qué bueno que lo estás poniendo aquí. Es muy, muy importante también esto, y como dices, probablemente se vuelva a repetir, y eso, bueno, pues es importante atenderlo. Y lo otro, pues que me parece también a mí muy importante, pues es esto que nos mencionas de la desastrología. Pues yo siempre he vivido en esa desastrología, incluso dije, no, pues ahora que se va Ernesto, pues esto va a ser un desastre. No, le dije, no te preocupes, a lo mejor cuando regreses ya no hay programa. Le dije, pues el desastre que voy a hacer. Pero entonces, sí, qué bueno que nos estás compartiendo ahorita aquí la desastrología, y que sí, esto de la evolución natural, pues realmente, pues hay algunos presidentes, incluso lo hemos dicho, ¿no? Donald Trump, Milei, ¿no? Milei, que también ha dicho, pues esto es producto de una situación natural, y no se ve que también es producto de este régimen de acumulación, como tú decías, y que está calentando los océanos, y que eso lo vamos a ver cada vez más constantemente. Pero bueno, si están de acuerdo, queridas, vamos a ver lo que nos mandó Jessy y sí, Dani, y regresamos contigo, o tú quieres primero. No, si quieres lo vemos. Yo nada más es que quería comentarles algo relacionado con esto que estaba diciendo Luisa, pero vamos a ver lo de Jessy. Y incluso para comentar conjuntamente ustedes lo que nos compartió Jessy. Adelante, Leo, muchas gracias. Amigos de Rompeviento TV, chicas, qué lástima que no puedo estar yo ahí en la mesa, sigo yo en el puerto de Acapulco. La verdad, ustedes saben, le he estado dando mucho seguimiento a todo lo que pasó tras la devastación del huracán Otis, que estoy cubriendo para Univisión, pero no quería dejar de enviarles este mensaje que tuvimos que hacer junto a la carretera, porque ustedes saben, todavía en Acapulco
no están las condiciones para poder estar en comunicación constante, por eso no pude salir en vivo con ustedes, pero sí quisiera contarle algunas de las cosas que pasan, lo que yo he visto. Por supuesto, me enteré mucho después de esta polémica de si se podían o no entregar los víveres. La verdad es que yo estuve entrando y saliendo prácticamente todos los días de Acapulco por la carretera de Chilpancingo, y lo pude hacer. Entonces, sí, el mensaje que yo quiero darles a toda la gente es que por favor donen lo que se pueda, porque no hay manera de describirles el tamaño de la devastación que dejó Otis. Desde mi punto de vista, cualquier tipo de ayuda, sea de quien sea, del gobierno, de privados, va a ser insuficiente, porque hay miles y miles de personas que en este momento no tienen alimentos, y eso no es una exageración, yo quiero decirlo. También yo veo, de repente he visto, la verdad muy esporádicamente, porque no he tenido mucho tiempo de estar en las polémicas de redes sociales, pero he visto a gente que dice que el gobierno no está haciendo su trabajo, he visto a gente diciendo que en realidad ya también gente pro gobierno diciendo que está llegando la ayuda a todos lados. Pues ninguna de las cosas es cierta. Yo he visto mucha gente, lo he dicho, electricistas, a elementos del ejército, de la Guardia Nacional, de la Marina, que están trabajando desde el primer momento, ¿no?, para tratar de salvar a la gente, de reconectar la luz, de reconectar el agua. Ya hay por lo menos plantas potabilizadoras. Pero también estoy viendo que mucha de esa ayuda, de la ayuda que llega, por supuesto, de todos los mexicanos que están apoyando, y también extranjeros trayendo víveres, tampoco está llegando a las colonias, por supuesto, más populares, porque se han enfocado, y sí, eso es verdad, se ha enfocado en la costera. Por ejemplo, fui a Puerto Marqués hace unos días, que es muy cerca de la costera, entre Punta Diamante y la costera Miguel Alemán. Ahí sí la gente me dijo que están llegando todos los días, o por lo menos cada 2 días, las despensas. Pero en todas las demás colonias, he ido a la colonia Zapata, a la colonia Renacimiento, a la colonia Postal, he ido a varias colonias donde me dicen que a ellos no les ha llegado la ayuda. Eso también es cierto. ¿Y por qué lo digo? Porque es importante que todos colaboramos. En serio, yo estoy convencida que sin mucho apoyo de todos los mexicanos, la devastación que yo he visto en estos días va a continuar por mucho, mucho tiempo. Ahora, esta polémica de que si la CFE dijo que se va a reconstruir la luz hasta el 2024, y luego dice por el otro lado el gobierno, creo que ya el 75% decía la gente de la CFE que estaba con luz. Lo cierto es que la mayor parte de la luz que se ha logrado recuperar es en las zonas, en las avenidas importantes. Las colonias siguen sin luz. A mí no me interesan los porcentajes. Lo que me interesa, el único mensaje que yo quiero transmitirles desde aquí de Guerrero, mientras yo continúo con la cobertura, es que es importante donar, es importante apoyar. No importa ustedes en qué crean, si están a favor o en contra del gobierno, no me importa. Lo importante es que por favor ayuden a la gente de Acapulco. Esto es lo que yo les quiero decir. También me queda muy claro la importancia que tenía el turismo para esta gente, porque prácticamente todos con los que hablamos tienen algo que ver con el turismo, incluso con el comercio, ¿no? Hemos hablado con gente que vendía cosas en la playa, hemos hablado con los restauranteros, bueno, gente que atendía en los restaurantes, hemos hablado con muchísima gente y todos dependían del turismo. Yo no sé cuándo va a regresar el turismo hasta este puerto. Por eso es importante donar y es importante apoyar. Y dejar las polémicas aparte, ¿no? Creo que ya hay muchas polémicas que se han hecho que no tienen sentido si no son para ayudar de los dos lados, y a mí me desesperan, y eso lo saben, siempre eso los he dicho, y ese es el mensaje que les mando desde acá. Les mando un abrazo y espero que la próxima semana pueda estar yo con ustedes. Un abrazo grande, amigos de Rompeviento. Agradecemos mucho a Jessy que nos haya compartido este video, este trabajo. Luisa, perdón, Dani, le toca. Dani, ¿cuál sería tu respuesta a esto que nos está compartiendo Jessy? Llegó al día siguiente del huracán, lleva ya más de una semana por allá y ha estado viendo de manera directa pues estos apoyos que se han estado enviando, o no apoyos, como ella dice, también en otras colonias. No olvidemos, Luisa, Dani,
Y querida audiencia, pues esto que también se ha dicho y se ha trabajado, incluso varios académicos hablan en Yucatán, ¿no? A propósito de lo que se vive en las zonas hoteleras y en toda la península, de la zona hotelera y de la zona atolera, ¿no? Que pareciera de risa, pero es así, ¿no? Una realidad es la zona hotelera y la otra es la zona atolera, pues donde se viven todas estas realidades, donde muchas de estas ayudas todavía no están llegando. Dani, adelante. Sí, pues es justo lo que les estaba diciendo. Jessica publicó ayer o antier, no ha estado, ella no es muy de redes sociales, pero publicó un tuit en el que decía, no, yo no había dimensionado la cantidad de brazos que se necesitan para levantar un poste, y que decía, he visto trabajar día y noche, sin parar, a los trabajadores de la Comisión de Luz, y también hacía un agradecimiento, un reconocimiento al Ejército y a la Guardia Nacional, que es lo que les decía al inicio, desde siempre yo eso nunca lo había visto cuestionado hasta ahora. Y me parece que eso es por un tema de política, de contextos electorales y de contextos de esta polarización que a nadie ayudan en una tragedia así. Y lo que les quería comentar a propósito de lo que decía Luisa, de esto de verlo como una crisis social y de lo que se ha dicho de pronto, porque de pronto dicen es que la naturaleza nos está cobrando lo que hemos hecho con ella. No es que la naturaleza nos esté cobrando, es la acción del humana sobre la naturaleza está provocando estas cosas, no es la naturaleza solita, o sea, ya hay suficiente información como para tener claro que una buena parte de que este huracán haya pasado de la tormenta temporal, de tormenta tropical, o no sé cuál es el nombre preciso ahora, pero que haya pasado de una tormenta a un huracán 5 en tan poco tiempo, que es la máxima categoría, y que requirió hasta incluso que Estados Unidos enviara un avión casa para identificar porque no había suficientes herramientas de medición en tan poco tiempo, tiene que ver con el aumento de la temperatura del mar, entre muchos otros componentes que se han estudiado, pero ya está, eso se ha documentado bastante. Y la otra cosa que se ha documentado menos que lo de la rapidez de la evolución del huracán, que sí fue muy impresionante, es el tema de las pocas, o sea, cómo se concadena todo con todo lo demás que ha hecho la acción humana sobre la naturaleza para provocar este desastre. Y entonces, una de las cosas, y les quiero recomendar mucho, hay un texto que nos enviaron, que escribió Rodrigo Rogelio López, que es geógrafo y que está ahorita haciendo el doctorado en urbanismo, y habla, dice, el Acapulco que fue y el que será, y se los quiero, ahora se los paso a producción para ver si lo podemos compartir, porque hace todo este recuento histórico de la evolución de Acapulco desde que era, pues sí, el lugar favorito de la gente de Hollywood, los 70s y María Bonita y todo lo maravilloso que podía haber sido la dinámica de crecimiento a partir del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando se construyó con enormes irregularidades la autopista del Sol y también pues lo de Punta Diamante con Diego Fernández de Ceballos. Cómo se fueron destruyendo además con esta aceleración todo lo que eran pues los manglares, que es como la parte, la zona, digamos la protección natural que podría tener el puerto frente a estos huracanes, y entonces esta mega urbanización y el desarrollo excesivo de hoteles, conjuntos residenciales, centros comerciales a lo largo de la costa, que es una segunda acción, digo, la primera tiene que ver con el calentamiento del mar que desarrolla esto, luego la falta de protecciones naturales y después también otras cosas que tienen que ver con esto de las zonas urbanas, por ejemplo, la escasez o la necesidad de agua que requieren estos macro hoteles y que pues una de las principales motivos, la escasez de electricidad y la necesidad de agua, de construir la presa hidroeléctrica de La Parota, que ha sido todo un tema de discusión social, política en
la última década, porque afecta a las comunidades que no son las que están en Acapulco, sino a las comunidades que están alrededor y que tienen que ser, que tiene que haber una zona o un extractivismo de sus recursos para poder resolver las necesidades de consumo de ese puerto tan, tan aceleradamente creciente. Y luego él nos pregunta, dice, ¿qué sentido tiene continuar con esta lógica de desarrollo basada en un crecimiento desmedido en el que ahondan las desigualdades sociales? Se lo pregunta y también se pregunta, ¿podemos reconstruir Acapulco hiperturístico 2.0 anticiclones categoría 5? Y creo que esa es la pregunta clave. O sea, reconstruir en las mismas condiciones, lo único que va a provocar es otra tragedia igual, porque vamos a tener nuevamente estos ciclones y estos huracanes de categoría 5 en un puerto hiperdesarrollado, y la tragedia, pues, es que es como la crónica de una tragedia anunciada. Entonces, para la reconstrucción, sí creo que es muy importante que empecemos a pensar en estas cosas, porque Acapulco, pues, es al que le tocó ahora, pero pues que lo piense Cancún, que lo piense en muchos lugares, ¿no? Donde lo que se ha privilegiado es el negocio, se ha privilegiado el desarrollo para este turismo hipergigante que solo hace extractivismo y que solo beneficia a un puñado de gente dentro de Acapulco y de Guerrero que despoja a todos los demás de muchas cosas que sí, con la idea falsa de que, bueno, es que da trabajo, no, o sea, esa es una idea que tenemos que quitarnos de la cabeza, no es que dé trabajo, o sea, es necesitan a esos trabajadores, los trabajadores hacen posible que estos lugares funcionen, o sea, no es una cosa como nomás de bondad, ¿no? Entonces, pero pues que al final termina siendo una cadena de situaciones que terminan en estos desastres. Y ahora, pues, si la reconstrucción va a ser cara, va a costar al erario, pero sobre todo va a dejar estas huellas, estas marcas, como a los que hemos vivido sismos, pues que te dejan esas marcas sociales, esas marcas personales muy fuertes. Pero lo peor es que si se reconstruyen las mismas condiciones, pues lo único que vamos a poder esperar es que el resultado años después vuelva a ser el mismo o quizá peor. Entonces creo que eso es como lo que sí quería decir, porque creo que es lo que nos tendría que dejar de aprendizaje ahorita, de lo que ocurrió acá, que sí es, como dice Jessy, devastador según la información que hemos tenido. Aprovecho a mandarle saludos muy fuertes a los colegas que han estado allá y que también han tenido pérdidas, así como con los sismos de Oaxaca, nuestras compañeras perdieron hasta su casa, pues también algunos colegas en esa zona han tenido pérdidas fuertes, y entonces aprovecho para mandarles un fuerte abrazo porque además han seguido trabajando. Y ya. Creo que eso era lo que quería decir. Ahorita les paso a producción el artículo, pero sí creo que es muy pertinente esto que nos dice Rogelio López. Muchas gracias, Dani. Luisa, sabemos que te tienes que ir a una entrevista, así es que, bueno, te damos la palabra inmediatamente para que tú pudieras despedirte. Y claro, si no te tienes que ir, seguimos, querida, encantadas. Adelante, querida Luisa. Ay, muchas gracias. Pues nos quedaron varios temas ahí que habíamos pensado que era pertinente abordar justo por la coyuntura, pero bueno, la siguiente semana todavía dará. Pues solo eso, como tener mucho cuidado, ahora decía Dani, con las noticias falsas en cuanto a Otis, déjeme silenciar mi WhatsApp, perdón, pero con las noticias falsas en general, sé que ahorita van a hablar un poco más a fondo y que bueno, ahorita lo veo un poco más tarde, de este audio hecho con inteligencia artificial de Martí Batres. Digo, por todo lo que implica, digo, por supuesto, porque es el futuro de cómo vamos a tener que ver como sociedad y como medios de comunicación las contiendas electorales con este tipo de herramientas que pueden ser tan engañosas, pero también porque de una manera, creo yo, muy apresurada salieron los personajes de Morena a decir que esto era una maña más de la oposición, y yo solo diría, pues pensemos verdaderamente qué es lo que dice y a quién le conviene lo que está diciendo este audio, ¿no? Es muy claro que busca posicionar y lo primero que dice es que hay mucha distancia, lo cual es falso, entre Clara Brugada y Omar García Harfuch. Entonces a mí lo que me preocuparía más bien de este posicionamiento es que lo que estamos viendo en
ambos bloques, en Morena y en el Frente, es que la contienda no va a ser entre ellos, sino entre Morena y Morena y el Frente y el Frente, ¿no? Las piezas de Morena están enfrentándose de forma, pues muy, muy, bueno, más bien parecería o podríamos leer eso, que se están enfrentando de una forma con un tono cada vez más alto conforme se acerca la fecha de revelar el resultado de las encuestas. Lo decía el propio doctor Gatell, ¿no? Nadie respetó el paro que se había propuesto para atender a Otis, habían hecho como ciertos pactos, digamos, de civilidad en cuanto a promoción y a gastos que no están respetando. Entonces, ahí hay un asunto, y creo que del otro lado también, del otro lado ya se ve claramente un quiebre, digo, pensando solamente aquí en la ciudad, perdón, que es lo que traigo como más presente, pues Lía Limón por un lado con Santiago Taboada, Rubalcaba y Sandra Cuevas, creo que ambos bloques, digamos, del espectro político se están peleando entre ellos, y eso solo le va a meter más ruido a nuestra de por sí frágil democracia. Entonces, pues yo solo haría un llamado a que tengamos muchísimo cuidado con este tipo de campañas, a que no permitamos nada, nunca su normalización, ni tampoco estos portales que se crean justo con el único fin de difundir noticias falsas, ¿no? Creo que la autoridad, el INE, las autoridades electorales tienen que dejar de ser omisas a esas realidades, así como a los espectaculares con supuestas portadas de revistas que no existen. El mundo digital, la inteligencia artificial, entrarle de lleno a eso con una oficina seria que se dedique a contrarrestar esto, ya es una realidad rebasada, o sea, vamos tarde, ¿no? Ayer se firmó un acuerdo internacional para el análisis de inteligencia artificial y las buenas prácticas. México tendría que tener ya una secretaría completa, pues, ¿no? De este uso de herramientas. Entonces, solo pondría sobre la mesa que creo que esto que pasó es más importante de lo que estamos viendo. No solo es una noticia falsa, es todo una todo un modus operandi de ciertos grupos que ahora tienen nuevas herramientas. Y pues ya, dejaría eso por ahí. Muchísimas gracias, Luisa. Y bueno, no sé, te pregunto, todavía no te tienes que ir, ¿verdad? Te vas a quedar toda la hora que viene con nosotros. Aunque me encantaría, por ahí leí que Durna puso en el chat así como, hay que hacer rompevienta. Te escribo. Lira sindical. Nombrada líder sindical de hoy mismo. Líder del sindicato de las colaboradoras. Perfecto. Entonces, en lugar de rompeviento, rompevienta TV. Sí. Excelente. Muchas gracias, querida Luisa. Te mando... Perdón que sí huele, es que todavía voy un poquito lejos y tengo que dejar bebés preparados, entonces salgo volando, pero muchísimas gracias por poder compartir este espacio, Daniela, por décima vez esta semana contigo y por primera, pero muy honrosa con Violeta. Un abrazo, un beso. Gracias, gracias, Luisa. Lindo día. Lindo día de muertos, que también estamos en esa celebración por aquí, por todo México. Abrazo. Ahí está, ya la vimos, ya la vimos. Linda tarde. Pues Dani, una situación importantísima en esta parte, regresando, y ahorita vamos a este otro tema, esto de la reconstrucción. Ayer veíamos algunos datos ya directamente económicos, que de toda la zona hotelera solamente, dicen las aseguradoras, el 10% de los hoteles está asegurado. Es el 90% no está asegurado, y de este 10%, entre el 2 y el 3% tienen un seguro que cubre un huracán, y no se sabe qué magnitud de huracán. Entonces, bueno, realmente, pues el puerto de Veracruz no estaba preparado para esto, no se sabía, y entonces también en ese sentido va a ser difícil la reconstrucción. Y bueno, pues no solamente en ese sentido, sino también hacia las otras zonas, o sea, los otros espacios que decimos las zonas periféricas, que esas nos preocupan realmente de manera inmensa, Dani. Pero bueno, vamos a pasar, si tú estás de acuerdo, al otro tema también de lo de las encuestas, que tú también has estado dando seguimiento muy puntual, y que ahorita decíamos, el doctor Gatell nos compartió pues esta información que ellos ya tenían. Yo no lo sabía, Dani, no sé si tú probablemente ya lo sabías, que hay dos casas encuestadoras espejo. Él dice, no sabemos cuáles son estas casas encuestadoras, pero nos avisaron que hay dos casas encuestadoras, y está, por supuesto, la Comisión de Encuestas, la Comisión Nacional de Encuestas de Morena. Pero bueno, esto que también le preguntamos de la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la pregunta central? ¿Cuál es la metodología? No la sabemos la inmensa mayoría de la población, Dani. Y él decía, pues sería muy importante conocerla, pues para que no haya ninguna duda y para que no haya desconfianza. ¿Cuál sería tu valoración sobre esto, Dani?
Mira, lo que nos dijeron, lo que ha dicho Citlali e incluso Mario Delgado, aunque luego tienen visiones no exactamente iguales, ¿verdad? Pero lo que han dicho o lo que han explicado también a los contendientes es que justo para evitar lo que pasó en la Nacional, que era que de pronto ya como todos los partidos tenían representantes, bueno, unos querían reventar la encuesta y otros querían denunciar y eso, entonces, que justo para que no hubiera como que los representantes metieran ahí o los aspirantes cayeran en la tentación de hacer cosas indebidas el día de la encuesta, pues no decirles cuándo, ¿no? Pero el problema no solo es que no han dicho cuándo, sino que no han dicho cuáles son las encuestadoras que hacen las encuestas espejo, no han dicho cuáles son las preguntas, o sea, al final ya fueron al otro extremo de no decir nada. Y eso creo que alimenta la sensación de la sensación no solo de opacidad, sino de que se están haciendo acuerdos políticos para hacer lo que en algún momento alguien ha definido esto como la operación cicatriz. La información que tenemos es que en la mayoría de o sea, Mario Delgado dice que todavía se están haciendo encuestas, pero uno dice, pues si empezaron el día 21 y todavía la están haciendo, pues como queda como que, o sea, para encuestar a 1.500 personas en Ciudad de México y otras tantas en los otros 9 lugares. Pues es como demasiado tiempo como para que sigan haciendo encuestas, ¿no? Generalmente los levantamientos son en 3 días o por ahí, incluso para encuestas nacionales, incluso para encuestas más grandes. Entonces, pero el tema es que no, esta falta de información, lo que nos han comentado algunas personas es que hay muchos hombres, o sea, muchos que quedan hombres en primer lugar y entonces tienen que hacer esta definición y algo que no previeron, que debieron haber hecho quizá antes o hacer algún sondeo antes, no lo sé, pero pues qué van a hacer con el asunto de la designación del INE de la paridad de género, porque deben tener 5 mujeres candidatas y eso ya el MC lo impugnó, me parece una cosa muy ridícula que sea el MC, pero bueno, ese es otro tema. Pero Morena dijo que lo va a acatar porque pues es como un poco como, digamos, hasta de sensatez, ¿no? No estarte peleando por el tema de la paridad de género, que ha sido una demanda de las mujeres desde hace muchísimos años y en muchos espacios, no nada más en los electorales. Entonces, tienen que ser 5 candidatas mujeres y entonces tienen que medir quiénes son las más competitivas, quiénes son con las que pueden ganar. Y ahí están como un poco atorados. El tiempo que dejaron, que era del 30 de octubre al 10 de noviembre, se presta a cualquier cantidad de especulaciones que yo creo que no le hacen bien al partido. Creo que justo lo que habíamos dicho que habían logrado hacer bien en la nacional, o sea, se les ha salido del control y han hecho todo mal en las estatales, porque este tiempo pues nada más se presta a especulaciones, hay unos que siguen haciendo campaña y lo que ha ocurrido en el caso de pues esto de la entrega de mantas con la cara de García Harfuch, o sea, que unos hayan seguido haciendo campaña y además que se hayan hecho estas cosas como la difusión de los videos o las columnas como la de ayer de Loret de Mola, en la que prácticamente es un chantaje, ¿no? Dice que si no aceptan la candidatura de Harfuch va a ser una muestra de debilidad de Claudia, o sea, que es como toda esta presión que se está haciendo como para mostrar que tiene que ser García Harfuch, ha sido pues muy lamentable, muy lamentable. Nosotros podemos decirlo, no siempre es posible tener toda la información como comprobable, pero lo que sí sabemos y lo que sí tenemos claro es que de lunes hubo llamadas del equipo de Ninfa Salinas a algunos periodistas para buscar posicionar un tema, decían, obviamente era el de las llamadas. Yo ayer decía con Astillero que pues, me parece, más allá de lo que implica la inteligencia artificial, que sí es todo un tema que se merecería un tema aparte, nada más hablar de lo que significa esto de la inteligencia artificial en nuestras vidas,
La llamada misma es absolutamente inverosímil porque quien conozca o haya conocido a Anabel Hernández, yo la conozco desde hace 30 años, podemos ver que jamás estaría en una suerte como de involucramiento complot para ayudar a absolutamente a nadie, ¿no? Anabel siempre está como en su propio mundo, en sus propias investigaciones, en sus propios discursos, y no jamás la veo involucrada con Martí, con Hernán y con Viri, con no sé quién, para ayudar a un candidato de la Ciudad de México. Eso es absolutamente inverosímil para mí, y creo que para cualquiera que pueda haber conocido a Anabel en estos años. Entonces, pues sí, al final a mí lo que me deja esto, esta idea de, o sea, a mí lo que me, sí, esta campaña y esta aceleración de acciones en favor de Mar García Jacush, pues la impresión que me da es que seguramente las encuestas están bastante más empatadas de lo que nos han querido hacer creer, o de lo que han difundido algunos de los medios, ¿no? O sea, que están más parejas, porque pues, si no, no habría necesidad de hacer audios falsos ni todas estas cosas. Y creo que el partido, hubo un deslinde de Claudia Sheinbaum, que me parece bueno, que llenó un hueco que había dejado ahí Mario Delgado, tuvo que salir ella a hacer el quite, decir, no, no hay favoritos. Y yo creo que sí tendría que hacerse pues lo que dice López-Gatell, una nueva encuesta para evitar justamente cualquier tipo, para darle certeza al proceso y evitar cualquier tipo de confusión. Muchas gracias, Dani. Pues entraste también a este otro tema que nos parece importante, y esto que ya estaba diciendo Luisa de la inteligencia artificial, que también ya está cada vez más presente en las campañas. Vimos al principio, cuando inició su campaña Xóchitl Gálvez, ¿no?, que cómo utilizó la inteligencia artificial para desplegar toda una propaganda que la cambió, le cambió el rostro, por supuesto, como lo vimos todos y todas. Pero juega aquí también un papel importante, y también sobre eso quería preguntarte una reflexión, Dani, para ir cerrando, en torno a este tema de la inteligencia artificial y la política. Me parece que habíamos pensado en algunos espacios como la academia, ¿no?, en las investigaciones que se hacen, incluso en las tesis y en los trabajos que se están presentando, y en otros espacios. Vimos también una huelga en Hollywood donde la inteligencia artificial también pues empujó también a esta huelga de los guionistas y productores, pero cada vez está abundando o está avanzando hacia otros espacios, y yo no había pensado que en la política también iba a tener un papel importante esta inteligencia artificial, y me parece que ya no la vamos a poder sacar. ¿Cuál sería tu valoración? Y entonces tenemos que reflexionar y poner algunos límites en torno a esta pues herramienta, Dani. Sí, antes quiero nada más una cosa precisar, porque así como de pasada vi un comentario en el chat, que ahorita ya no veo, que me decían que si Anabel no se involucraría cuando ha estado golpeando tanto a la 4T. Justamente por eso creo, o sea, no veo posible más allá de personalidades, mi percepción es Anabel siempre ha trabajado para sí misma. Podemos criticarla, no criticarla, o sea, pero siempre ha sido como para sí misma, entonces no la veo tratando de hacer ninguna campaña ni ninguna acción colectiva en favor de Clara Brugada, que es lo que tratan de, o sea, porque dicen algo así, para empezar eso de que le diga Ana, con esa confianza, Martí a Anabel Hernández, porque es la que publicó lo del Minilic, la declaración del Minilic en contra de García Harfuch. Bueno, eso ya es bastante inverosímil, ¿no? Ahora, que Anabel se involucre en la elección para ayudar a una candidata, eso es lo que me parece inverosímil, justamente porque su posición siempre ha sido, pues, sí, o sea, por Anabel yo solo la veo involucrada consigo misma, pues, o sea, jamás en favor de una, de una causa o de apoyar a una candidata que puede representar muchas cosas buenas para la ciudad, para Iztapalapa, para donde sea. Nada más quería aclarar eso, porque justo para que no se interprete lo contrario de lo que quería expresar.
En cuanto a la inteligencia artificial, pues sí, ayer lo platicaba, a mí me sorprendió, pero ayer Federico Bonazzo hablaba, pues él finalmente como... Pues como hablaba desde la perspectiva de los músicos, que decía que ya hay, por ejemplo, en puerta discos o nuevas versiones de discos de los Beatles con dos de los que están muertos, ¿no? O sea, a esos niveles se ha podido ya llegar en el tema de del uso de la identidad de alguien. Con inteligencia artificial, estamos viendo lo del audio, próximamente también serán las imágenes. A mí me parece que es pues una cosa que se tiene que atender, que se tiene que regular, que se tiene que visualizar, porque es una invasión permanente a nuestras vidas y además es una, no solo es por las campañas electorales, es porque Internet te permite una masificación de la información buena, con principio de verdad, digo yo, y de la información falsa, enorme, y con el uso de estas herramientas, pues es que se puede llegar a generar mucho caos y mucha confusión en muchas cosas, o sea, en campañas electorales, en tragedias como esta que estamos viendo en Guerrero, en guerras como la que estamos viendo ahora en Palestina, y si quiero aprovechar también para mandar... pues el mensaje, ¿no? Que de esta marcha que va a haber el domingo, la tercera que hay por Palestina, aquí en la Ciudad de México, y que creo que sí tenemos que hacer todos desde nuestras distintas áreas de presión para que los gobiernos tengan posiciones más duras con respecto a lo que está ocurriendo, lo que está haciendo Israel en Gaza, los testimonios que han mandado Ernesto, o sea, es algo que creo que nos involucra a todos y que, pues sí, como humanidad tenemos que hacer. Yo sé que esto ya no es de inteligencia artificial, pero aprovechando el tema de que toda la manipulación que se puede hacer con nuestras identidades es un tema importante que hay que atender y que va a verse reflejado en adelante en campañas, en tragedias, en toda la gente que parece que solo quiere estar aprovechando políticamente y económicamente las cosas que nos ocurren, bueno, pues también en guerras, ¿no? Entonces, me parece que, entonces por eso digo, lo relaciono con lo de Palestina y creo y quiero invitar a todos antes de que se nos acabe el tiempo a que vayamos a esa manifestación, a que hagamos desde donde podamos, así como con Guerrero, desde donde podamos y desde lo que nos toque hacer, tratar de ayudar, bueno, pues también tratar de decirle a nuestras autoridades, a nuestros gobiernos que tienen que presionar también, aunque sepamos que solo lo que dicen, solo Estados Unidos lo puede hacer, pues tenemos que hacer que nuestros gobiernos también presionen al de Estados Unidos, que todos presionemos para que se detenga ya ese genocidio en Gaza. Y ya, Violeta, ya fueron muchos temas. Dani, qué bueno que sacas ese tema, porque además tú hiciste un trabajo que me parece muy importante, publicaste un trabajo en pie de página sobre la posición que ha tenido América Latina. Si nos puedes compartir, y con eso cerramos, que también nos parece muy importante el papel que ha tenido algunos gobiernos sobre este conflicto. Pues sí, es que... genocidio, perdón. Perdón, ya, cierto. Sí, es que a veces las palabras se nos quedan, ¿no? Y como la gran narrativa es un conflicto, es una guerra, durante, no sé, desde que yo recuerdo la primera vez, se lo enseñaban de hace poco, la primera vez que tuve conciencia de lo que implicaba esto, lo que está ocurriendo en Palestina fue con esta serie de fotos que es tan, tan terrible, ¿no? De la primera o segunda intifada, creo que de la segunda intifada, en la que está un joven, bueno, un hombre tratando de proteger a su hijo junto a un barril o a un bote, el niño aterrorizado y el hombre tratando de cubrir a su hijo con su cuerpo y al final los dos muertos. O sea, creo que eso, y Emanuel, mi hijo, tendría como 7 años. Y es la primera vez que yo tuve conciencia de lo que realmente implicaba lo que estaba pasando en Palestina. Y de ahí para acá, o sea, parece que nos vamos acostumbrando a que esto vaya ocurriendo y vaya escalando a niveles desproporcionados. Ahora yo, pues, nos toca luego ver estas noticias y entonces estamos, o sea, porque tenemos que hacer las notas, entonces me la he pasado el fin de semana
pues llorando realmente por las imágenes de los niños, Hay una que ni siquiera me he atrevido a compartir, de una niña que está ahí viva, pero absolutamente desorientada, que debe tener un año quizá, se sienta, pero no camina, ni llora, no llora, no grita, ni siquiera está muy herida, pero su expresión es la expresión de del total, de la total vulnerabilidad humana, ¿no? Y creo que eso, si eso no nos conmueve, si lo que ha estado pasando en estos últimos días en Gaza nos conmueve, pues estamos perdidos ahora sí que como especie, como humanidad. Entonces, lo que ocurrió, y me parece muy relevante en estos días, es que Bolivia, ¿no?, rompió relaciones con Israel, ha sido el primer país que rompe relaciones diplomáticas con Israel, lo anunciaron hace 2 días, no es la primera vez que lo hace, ya habían estado con relaciones rotas de 2009 a 2019. Petro, Colombia, que había estado, pues había sido como el presidente más insistente en esto, aunque ya eso también ha tenido un costo político interno dentro de Colombia, y lo vimos en los resultados electorales, pues, pero ha insistido en su posición condenatoria desde el inicio. Pues Petro y Boric también llamaron a cuentas a su embajador, que es si retiran a su embajador de Israel. Lula dijo claramente: esto no es una guerra, esto es un genocidio, después del ataque al centro de refugiados, a la zona de refugiados en Gaza, que pues, básicamente Gaza es una zona de refugiados. Y bueno, a eso se sumó también la renuncia del director del Alto Comisionado para las Naciones Unidas, no me acuerdo ahora el nombre, pero renunció al cargo con una carta en la que dice: esto es un genocidio de manual, así, de manual, y no estamos deteniéndolos. Entonces un abogado con 30 años en la ONU dijo: me voy, ¿no? La UNICEF diciendo, o sea, hay más de 3.000 niños asesinados en 15 días, o sea, estamos hablando de una cosa terrible, ¿no? En una zona que es del tamaño, que decía, de Tabasco, o sea, es una cosa brutal. Entonces, bueno, pues esa era un poco la nota, ¿no? Los gobiernos de América Latina van en esta avanzada. Fue el mismo día que Anthony Blinken fue a pedir recursos al Senado para seguir financiando esto a Israel, y hubo unos manifestantes ahí que le dijeron, o sea, que enfrente, en su cara, hay una foto muy emblemática de él con unos manifestantes atrás con las manos rotas, que le dicen: paren el genocidio, dejen de matar niños, ¿no? Dejen de estar financiando a Israel en esta locura que tiene de venganza Netanyahu. Y entonces, pues eso es lo que ha estado pasando. Ha habido protestas en muchos lugares, pero para los gobiernos ha sido muy difícil tener posiciones mucho más duras frente a Israel, porque pues hay muchas consideraciones geopolíticas que yo creo que ya para el nivel de barbarie que hemos estado viendo, pues ya no son sostenibles. Entonces, por eso yo espero que todos vayamos a la marcha, que todos en el mundo presionemos para que se detenga eso, que sí es una acción infinitamente dolorosa. Muchas gracias, Dani. Pues entonces todos a la marcha el domingo a las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia al Zócalo va a ser el trayecto, ¿verdad, Dani? ¿Es sí. ¿Correcto? Sí. Pues así lo anunciaron. La primera vez fue del Ángel al Monumento a la Revolución. La segunda, que fue mucho más improvisada, porque fue cuando inició el ataque terrestre de Israel, que fue la semana pasada, y se hizo así como un día para el otro, fue del Monumento a la Revolución al Zócalo, y esta, por lo visto, va a ser del Ángel al Zócalo. Sí, pues como tú dices, estamos en esta segunda fase donde ya hemos visto los últimos 2 días la intensificación, pues, de este genocidio,
Y sí, en esta segunda fase que ha señalado Netanyahu de que pues, se va a intensificar vía terrestre. Así es que, pues bueno, ahí estaremos el domingo, Dani, y gracias, gracias por recordarnos y también por traer esta información de la posición que han tenido varios presidentes en América Latina y que nos parece pues también muy, muy importante. Ya no te pregunté, pero ya después lo haremos, cuál es tu posición y tu visión en torno al gobierno mexicano. Pero bueno, ya lo estaremos haciendo. Esto todavía va a seguir y bueno, pues ya para no quitarte más tiempo, Dani, te agradecemos muchísimo, muchísimo y estamos en comunicación. Que tengas un feliz Día de Muertos. Digo, qué cosas, ¿no? Estamos viviendo un genocidio, una matanza durísima. En otro lado, los muertos también que hay en torno a este huracán, los muertos que decíamos ayer, ya tenemos aquí en México una cantidad inmensa también desde que inició esta guerra en el año 2006 contra el narco. Y bueno, pues hoy celebramos pues estos muertos desde otras perspectivas también y desde otras cosmovisiones, Dani. Así es que tengas un lindo día también de muertos. Muchas gracias y estamos en comunicación. Y que además creo que es importante, frente a tanta barbarie, frente a tanta muerte irracional, porque es irracional, con tanta tragedia, pues poder también nosotros desde lo muy profundo de nuestras raíces mezcladas, porque entre lo prehispánico, entre lo mestizo, entre todo lo que sea, pues poder mantener y recordar a la gente que pues ha estado con nosotros, nos ha querido y ya no está. Entonces también creo que hay que darnos ese espacio para tener un poquillo también de paz y de encontrarnos un poco con las enseñanzas de las personas que hemos querido. Entonces muchas gracias, mucha celebración para ti, para la audiencia y pues sí, acá vamos a seguir apoyando a EDURNE en la creación del sindicato de la Rompevienta TV. Perfecto, un abrazo querida. Lindo, linda tarde. Pues bueno, pensemos en esto de Rompevienta TV. Entonces vamos a decir, yo soy Rompevienta TV. Gracias, querida EDURNE. Bueno, vamos a ir cerrando el programa. Hoy iniciamos un poquito antes porque no hubo mañanera, les comentábamos. Vamos a ir cerrando. Nada más aquí comentarles que el día de hoy hay dos eventos aquí en Rompeviento TV, así es que los esperamos más tarde. Una es la encrucijada, que es a las 3 de la tarde. El tema es elecciones 2024 y la Agenda Binacional de los Pueblos por la Paz y la Justicia. Estarán conduciendo Ingrid Sánchez, Ingrid Pamela Sánchez y Marcos Castillo. Así es que los esperamos y las esperamos a las 3 de la tarde el día de hoy. Eso es por un lado. Y también el día de hoy, que ya habíamos comentado, es el programa de Hecho en América. Va a ser a las 8 de la noche el día de hoy y bueno, está conducido por Laura Cárcel y el tema es el continente americano frente a la invasión de Israel en Gaza. Entonces, eso también es un tema que pues es importante abordarlo desde esta mirada que tiene siempre Laura Carlsen. Tendrá tres invitados, uno de ellos es Medea Benjamín. Déjenme nada más aquí ver los datos correctos. Sí, es Medea Benjamín, conductora de Code Pink de Estados Unidos, Hugo Aboites, profesor investigador de la UAM Xochimilco, aquí de México, de la querida UAM Xochimilco, y Wagner Iglesias de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Entonces los esperamos a las 3 de la tarde y también a las 8 de la noche el día de hoy. Y bueno, pues con esto les agradecemos a nombre de Ernesto Ledesma y mío, Ernesto, que está haciendo esta cobertura tan, tan importante hasta el otro lado del mundo. Le mandamos un fuerte abrazo y bueno, pues nos encontramos el día de mañana. Que tengan una linda tarde de muertos y no olviden ir a tierra adentro. Hay un rico pan, Milán número 22, Colonia Juárez. Hay un rico pan de muertos, un rico chocolatito también, o un café muy, muy sabroso. Y bueno, hay una sorpresa muy, porque a mí siempre ya les había dicho que tenía algunas pizzas favoritas. Una de ellas, pues, es esta pizza que se llama pizza al pesto, que tiene pesto y que es sabrosísima. Y después, bueno, la desplazó esta otra pizza en hogada, que solamente es de temporada.
pero hay otra pizza que es una de mis favoritas, que es la pizza que tiene mole, la enmolada, que es deliciosa, en verdad que es deliciosa, y ahora tiene un mole muy, muy particular y muy especial, que es este mole de Poza Rica, delicioso, así es que bueno, pues las esperamos y los esperamos estos días en Tierra Adentro. Además hay una ofrenda que se ha colocado muy, muy bonita, muy linda, e insistimos, un pan de muerto ultra delicioso que lo preparan ahí, y esta pizza enmolada que en verdad no deben dejar de probarla. En algún momento he compartido con algunas compañeras esta pizza enmolada y han dicho que pues es ultra deliciosa, y en verdad ya lo verán, ya cuando la prueben se acordarán de nosotras aquí que les estuvimos diciendo. Y bueno, pues entonces las esperamos, y ayer les hicimos este anuncio de si nos pueden también, pues en esta situación que estamos viviendo con nuestro querido Alejandro, si pueden ustedes donar. Ya no me confirmó ahorita Mayra Ledesma si todavía se requiere seguir con este anuncio que hicimos el día de ayer, que nos puedan donar sangre. Entonces, bueno, también se los vamos a agradecer muchísimo. Estoy buscando ahorita, si me permiten, los datos de la donación, pero déjenme ver si los tengo por aquí. Un segundito. Sí, por aquí los voy a encontrar, que es pues una situación que vive nuestro querido Alejandro Saldaña difícil, que está hospitalizado porque tiene o tenía una hemoglobina, perdón, de 4, y bueno, se pide sangre y hay que ir al banco de sangre integral ubicado en la avenida Miguel Alemán número 103 en Jalapa, y es en la colonia Burócratas frente a la Escuela de Turismo. Nos proporcionó Mayra un teléfono 2288-814-5003, extensión 15, y bueno, les agradecemos mucho si pueden también acudir a donar, si alguno de ustedes estuviera por allá en Jalapa, pues se los agradecemos muchísimo. Y bueno, pues con eso estamos despidiendo el día de hoy, 2 de noviembre. Otra vez, que tengan una linda tarde, una linda celebración de Día de Muertos, y nos encontramos a las 3 de la tarde y a las 8 de la noche y el día de mañana. Muchísimas gracias, gracias por todo.